segunda división B con los equipos de la tercera división, porque todo indica, parece ser que sí va a haber esos playoffs en el mes de verano y que los ascensos sí se podrán realizar. Bueno, pues estamos en esta situación y qué menos que ofrecer hoy otro partido histórico. En un día además, que es un día importante para el Racingismo, un día importante porque hoy la justicia en Cantabria ha determinado prisión de 4 años para Francisco Pernía. 4 años que tendrá que pasar. Hay un recurso, todavía no es la sentencia firme, pero ya leyendo un poco, como he leído ya esta mañana, la sentencia del juez recurrirá, pero parece muy improbable que se pueda rebajar esa sentencia. Habrá que esperar unos meses a ese recurso, pero hoy, por fin, después de casi 7 años desde que la Asociación de Jugadores del Racing pusiera encima de la mesa esa denuncia por los diferentes delitos societarios que llevaron a Pernía a la cárcel, pues se cumple esa sentencia. 4 años de cárcel a Pernía. Hay que darle una enhorabuena al racinguismo porque saquearon el club, lo esquilmaron, lo dejaron en Segunda División B y el racinguismo, con más de 12.000 personas, lo salvó económicamente, lo recuperó de morir, de entrar en la quiebra. Y poco a poco ha ido escalando, ya estamos al menos en segunda división. Pero hoy hay una gran noticia para el racinguista, para un hombre que pasará a la historia negra del racinguismo seguramente en primera persona. Francisco Pernía no merece ni que sigamos hablando un minuto más de ese delincuente, así lo dice el juez. Dicho esto, vamos ya con ese partido histórico. Lo primero, decirles que va a ser Real Madrid 2, Racing 4, año 2000, 22 de abril, jornada 34 de Liga. El Real Madrid era segundo en la Liga después del Depor a 5 puntos. Todavía se jugaba la Liga. La ganaría el Depor, esa Liga. Y el Real Madrid ganaría la Champions en el año 2000. Ese Real Madrid que ahora vamos a ver lleno de estrellas. El Racing estaba decimosexto en la tabla. Decimos esto, en la tabla fuera de los puestos de descenso, 4 puntos, pero claro, jugaba en el Bernabéu. Y bueno, pues ahora lo vamos a ver. Primero, saludar a Carlos Valle, que es el hacedor de que esto, pues de momento cogido con pinzas, se pueda hacer con los medios tecnológicos que tenemos. Carlos Valle, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Bueno, Confitaos como todo yo, bien. más o menos. ¿Cómo vas? Bueno, Bien. pues aquí, es que me suena repetitivo a mí, te podría decir, Os por suerte. reíais, del gobierno cuando dijo aquello de que las peluquerías deberían estar No, abiertas. no, Mira yo. qué pelambrera tienes. Yo estoy para echar a remojo, y Sí, cortar. Pero yo siempre digo lo mismo, yo no pienso, no pensaría nunca que hubiese echado de menos de tanto a un peluquero, a una peluquera, a alguien, porque eso de raparme la cabeza me da hasta un poco de repelús, miedo. Se han ofrecido en casa, me he negado, en redondo, que decía el otro, me he negado porque podría ser como una oveja mal, ¿sabes? tenemos que Trasquilado. decir hoy que el vídeo que hemos podido rescatar no es del todo bueno en cuanto a su calidad, Bueno. ¿no? No, es del año 2000. Hombre, no hace tanto, ¿eh? Oye, no nos llames mayores. No, no, bueno, hace 20 años, o sea, que parece que hablamos de hace 10 y no. Del año Hace 2000. 20 años yo ya tenía más años que tú, pero Eso es verdad. bastante. Con lo cual, la situación actual es preocupante. Ya. Digo que es del año 2000 y fue rodado a esta película en el Bernabéu, un sitio donde igual tampoco salen tan bien las cosas. En ese caso, no salió bien. Así que nosotros que nos alegramos. Bueno, lo importante es pasar estas 2 horas con los oyentes. Diego Balbontín, muy buenas, Diego. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, yo tenía 6 añitos cuando sucedió todo esto en el Santiago Bernabéu, así que imagínate. ¿Y eras ya del Oviedo o del Racing? Hombre, yo siempre, siempre del Oviedo. Lo que pasa que, claro, mi padre me metía en la vena el tema verde y blanco y pues se seguía, desde casa se seguía. Yo ya te he dicho muchas veces que siempre he sido socio del Racing, he ido a los campos toda mi vida. Lo que pasa que de este partido, sinceramente, no me acuerdo, ¿eh? O sea, no, Pues, no con lo seis recuerdo, ¿no? años. Con seis, bueno, ahora lo vas a recordar. Bueno, lo vas a recordar. Quiero decir que con 6 años no sé si. Bueno, ¿tienes redes sociales ahí
Conectadas ya, ¿no? Tenemos las redes sociales conectadas y a mucha gente, bueno, pues esperando este partido. De todas maneras, no te preocupes por el tema de la retransmisión, de la nitidez del partido, porque la gente ya nos ha confesado que a lo que están esperando ellos es a ver a protagonistas. Ya están viendo a uno de ellos, que ahora vas a presentar tú. Se van a ir metiendo más a lo largo del paso del partido, que no vamos a desvelar su nombre. Hay muchos que te han insistido a ti, pero tú has estado bien, has aguantado el tipo, no has dicho nada, ni mu, así que todo sorpresa. Y nada, tenemos las redes sociales abiertas, sí, para que la gente participe con nosotros. Por cierto, hoy se acabó ya el plazo para participar en el sorteo de la camiseta de Jairo Samperio del Hamburgo, así que nada, luego decimos el ganador, pero ya tenemos ganador, ¿eh? Bueno, yo echo mucho de menos la radio, os lo confieso. He de decir que los primeros 15 días, nada, cero, absolutamente. Pero que llega un punto ya en que uno dice, joder, oye, yo creo que necesitamos un poco de vidilla, necesitamos a los oyentes, así que yo no sé, pero tenemos que hacer algo en el mes de mayo y algo habrá que hacer para volver a la radio. Bueno, dicho esto, en Zafra, en Extremadura, está Jorge del Castillo. Jorge, muy buenas. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Yo también echo de menos la radio. Igual no tanto a los componentes concretamente de Radio Fútbol, pero la radio en genérico la echo muchísimo de menos. Bueno, y lo que no echas en falta es al peluquero, evidentemente. Yo no, yo no. Esa tontería que ha dicho Carlos, que está para echarse a remojo. Es que mira, Bueno, o sea, a Carlos ni echándole a remojo. Tú sabes que Carlos llueve y repele el agua con los pelos esos que tiene. A mí no me pasa. es Bueno, es Jürgen Klopp, déjale. Es Jürgen Klopp, a ver, déjale que le crezca con la barba. Bueno, pues vamos a recordar ese partido. Está en una localidad preciosa que hay en Asturias, como todo Asturias, que es precioso, como lo es Cantabria también. En una localidad de Villaviciosa, en el pueblecito de Siétes, está José Manuel Suárez. Siétes, José Manuel Suárez Rivas. Cuco, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Muy buenas a todos. ¿Cómo te va la vida? Te veo bien. Y eso que no llevas gafas, pero bueno, bien, bien. La verdad que ahí, las has quitado antes. Venga, Bueno, que es te sale que la barba como hay a que mí, ser realista. Bueno, sí, eso, las canas a mí me salen en la barba, en la cabeza poco porque tengo poco pelo, pero me salen en la barba, sí, me salen en la Ah, pues barba. dale. Oye, Cuco, enséñanos un poco, mueve un poco el ordenador y enseña a la gente la maravilla donde estás. Que eso no es Estoy confinamiento. aquí, no, en Eso mi no se puede ventana. llamar confinamiento. Eso es una maravilla. Soy afortunado, sí, estoy en el pueblo. Mira qué bonito. Que desgraciadamente, por esto que estamos viviendo, pues por suerte estoy en casa. Si no, paso muy poco tiempo aquí, pero por esta desgracia que nos ha tocado vivir, o nos está tocando vivir, pues mira, por un lado tengo, por sacar algo positivo, que estoy aquí en casa, en el pueblo. Sí. Vamos a ver si somos capaces de que algunos otros componentes de esa plantilla se conecten. No se crean que va a ser fácil porque son torpes, no. Lo siguiente para conectarse a esto de la tecnología. Vamos a ver si Diego Valentín es capaz de conseguirlo. José lo ha hecho porque está muy acostumbrado, hay que decir, que Siétes trabaja para el Mallorca y que además está constantemente viendo partidos internacionales del Mallorca, por lo tanto utiliza mucho la herramienta del ordenador, de internet, en fin, sabe trabajar con aplicaciones, ahí estás al día, ¿no? Sí, exactamente. Estoy ahora, estamos trabajando desde casa, viendo muchos jugadores, entrando ya de cara al año que viene posiciones y si no fuese por esto, pues estaría en, ahora mismo estaría en Argentina y Uruguay, porque me iba a hacer, tenía viaje programado cuando empezó todo, para estar ahí un mes, así que imagínate, ahora estoy aquí y tengo que trabajar desde aquí, desde casa, que estoy mucho mejor, ¿eh? Hay que decirlo todo. Bueno, lo lleva bien. Vamos a ir viendo el partido. Yo les decía que, bueno, ahí veamos saltar al Racing, que era la jornada 34, 22 de abril. Es que, bueno, pues en el final de la liga, y esa era la alineación del Racing, que iba a jugar con Lemes en portería, Tais y José Siete en los laterales, Alceno y Melber como centrales, Espina y Gonzalo Colsa iban a ser el doble pivote, Manjarín y Munitis iban a estar, al menos partiendo desde las bandas, Vivar Dorado en el enganche,
Y arriba, pues evidentemente, Salva Ballesta. Mientras que el Real Madrid jugaba con Casillas en portería, Michel Salgado, Roberto Carlos en los laterales, Elguera y Caranca como centrales, con Iván Campo, era Vicente del Bosque el entrenador, y había modificado el equipo para jugar con tres centrales, Redondo, McManaman, Sabio, Raúl y Morientes. Era la alineación del Racing, que, del Real Madrid, que, como les decía, apenas un mes después se iba a proclamar campeón de Europa. No sé si esa era la octava o la séptima o la novena, no, iba a ser campeón de Europa ese año, en fin. Y el Racing era decimosexto en la liga. Hay que recordar que este partido, José, venía precedido porque creo que eran 4.000 o 5.000 cántabros los que se presentaron en Madrid. El partido era muy importante y con un cocido montañés, pues inundaron las gradas del Bernabéu, ¿no? Cierto. Recuerdo en el partido, dentro de lo que es jugar en el Bernabéu y con todo el ambiente que produce en cuanto a sonido, se escuchaba perfectamente en el campo. Hubo un momento del partido donde, bueno, también íbamos por delante en el marcador, que se escuchaba mucho a la afición, ¿no? Es muy señalable en un campo como el Bernabéu, ¿no? Que íbamos a jugar allí y es Acabo de ver la única patada que ha dado Manjarín en la historia del fútbol. Minuto uno, vaya entrada. Eso es que en el vestuario, no creo que Benítez, que era el entrenador, dijera nada, porque el Racing lo que tenía que era un equipo que jugaba bien al fútbol. O sea, pero vaya entrada. Lo ha matado en el minuto, no ha llegado al minuto uno. Sí, sí, la verdad que. Y más siendo, tú lo has dicho, siendo Javi, que era un jugador que vamos, que si de algo se caracterizaba era de su poca intensidad defensiva. A ver, sí, sí. Ayudaba, pero no en cuanto a la hora de ir al suelo, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, ya se lo recordaré mañana cuando hable con él. Ahí, sí, sí, porque ahí está la patada, ahí está Munitis. Ahí está la patada, sí, sí. Sí, bueno, recuerdo que Michel Salgado, sí, pero Michel Salgado tuvo que salir, luego aguantó unos minutos, pero luego tuvo que ser sustituido. Se le ve ahí que se le dobla el tobillo, sí, sí. Se le ve que se le da el tobillo. Este es Jeremy, jugador que sería importante para el Real Madrid en esa Copa de Europa porque iba a marcar en Múnich el gol de la victoria que le daba al Madrid el pase a la final. Ahí está Iván Campo, que por aquella pasó de no jugar a titular cuando decidió poner a Iván Elguera del centro del campo a la defensa y con una línea de cinco, Vicente del Bosque, que luego sería determinada. Buscaba ahí a Sabio. Sabio Bortolini, aquel extremo brasileño que era de una explosividad tremenda, quizá demasiado irregular. En fin, ahí está el Racing, sacando el balón desde atrás. No llega ese balón a Salva Ballesta y va a ser el propio Lop Melver. El Racing jugaba con el propio Thais, con una defensa ahí de cuatro, con Thais, siete, Arceno y Melver. Arceno y Melver, que había empezado en lateral derecho, vino como lateral derecho y acabó precisamente de central, y esa posición ya no la abandonaría. Y mira, ahí está José Sietes, el primer balón que toca, balón al rival, y... era lo común, era lo normal. Melver era un jugador rapidísimo, que era central, pero era rapidísimo. Tenía todo. Tenía juego aéreo, tenía buena salida de balón, tenía velocidad, salida al cruce. Era un jugador que donde lo pusieses te rendía. Sí. De hecho, en Santander, ya ves, luego el paso que tuvo por otros clubes muy importantes también, ¿no? En Europa. Yo creo que llegó a jugar en la Juve, ¿no? En la Juventus, sí, sí. Jugó en varios equipos de nivel. La selección sueca, hasta de capitán al final, en la última época. Y ahí está Pedro. Un tal Pedro. Ese año era el que... Vaya, de campo también. Estaba un tal Munitis, ¿no? Uno que no sé si lo conoceréis ahí en Santander, uno que jugó algo por ahí. La verdad, después de ese partido, yo creo que se fraguó un poco lo que es el fichaje por Real Madrid. Al año siguiente se fue. Eso te iba Madrid. A decir, que yo eso creo que era ese año, me parece, el que fue el último en el Racing de esa época. Luego vendría más. Ya está Casillas. Un joven Casillas, pero que claro, Casillas ha sido joven siempre. Ahí está jugando el Real Madrid, el balón de Fernando Morientes atrás para Fernando Redondo y hay falta que pita el colegiado sobre Redondo de
de Marcelo Espina, ese medio centro Marcelo que vino Espina, del Colo Colo, chileno. Buen jugador, buen pelotero. Era un poco lo que quería el entrenador. Era el entrenador dentro del campo, era el que nos organizaba un poco, el que daba el inicio de juego, el que daba pausa, el que jugaba, bueno, el que marcaba un poco las pautas y ritmos del equipo, ¿no? Ahí está Salgado, como decía siete, se ahí renqueante, va medio cojo, tocando el balón atrás para Iván Elguera. Elguera más a la izquierda, juega el Real Madrid, ya en campo del Racing. En estos minutos ha cortado en falta Gonzalo Colsa, de tu qué época, Gonzalo con pelo. El otro día estuvo con nosotros en un Racing City y bueno, pues recordábamos que tenía una manera de correr un tanto rara, extraña, poco atípica. Particular, para el futbolista. Sí, particular, es muy particular. Sí, pero buen futbolista, sí, señor. Vale. Pues ahí estaba Colsa, había recuperado el balón al Racing, ahí está Manjarín haciendo un túnel, el balón que llega a un túnel a McManama y ahí fuera de banda, favorable al Racing. Ahí está Vicente del Bosque, entrenador del Real Madrid ese año y además que luego iba a conquistar la Copa de Europa. Mal envío a José Sietes de Ángel Manuel Vivar Dorado y balón Recuerdo que siempre ahí normalmente jugaba Emilio Mavisca conmigo en banda ese año. Sí, y ese día lo que ocurre, yo creo que era porque estaba cedido. Eso es. Fíjate lo que te digo. Y no podía jugar, Emilio. Emilio se iba a incorporar a la retransmisión, pero creo que va a ser absolutamente incapaz de la aplicación que hemos mandado. Sí, si no está Marian en casa, es imposible que él se conecte. No hay posibilidad. Falta de Elguera. Carmona Méndez era el árbitro, el extremeño. Carmona Méndez. No tengo yo un gran recuerdo de Carmona como árbitro, pero debía ser una persona excepcional, ¿eh? Pero bueno. Tenemos peor de Prados García. ¿Recuerdas a Prados García? Joder. Qué desastre. Uf. En fin. Fue algo no, nunca visto en un campo de fútbol, ¿verdad? Yo cada vez que pasa el tiempo y lo recuerdo, y fue algo que no se vivió en ningún campo en la historia del fútbol. Nunca más. ¿Cómo va a volver a pasar eso? Ya no, además, ¿sabes por qué? Es imposible que vuelva a pasar porque los jugadores pedirían VAR. Pedirían el VAR los jugadores. Oiga, que se ha tirado, cambien al árbitro, roja. Sí, pero una vez que lo vieron, que se tiró descaradamente, luego el comité no tomó cartas en el asunto. Le cayeron 8 partidos de sanción en Josín, de aquella. Fue lamentable. Pero bueno, ciñámonos al partido, por favor. Al partido, que estamos ya aquí en el minuto 7:30 de partido. Roberto Carlos buscando el largo. Erwin Lemens entró con todo ahí. Morientes, ¿dónde vas, Morientes? Se ha llevado por delante a Erwin Lemens. Era un balón claro del portero. La entrada, bueno, pues a destiempo y no le muestra la tarjeta, pero yo creo que eso era de tarjeta. Bueno, además es que yo creo que hasta le impide salir a Erwin Lemens en la contra. Fíjate, se lo encuentra Morientes. No va mirando al portero, va mirando el balón. Fortuito. Sí. Entró como un mantecón ahí, ¿no, Pedro, o no? Mantecón, se está forzado ahí, sí. No es Cali. Mantecón no estaba todavía. Yo creo que es Cali, es el doctor Ceballos. Ahí Mantecón está Gustavo llega Benítez. En el 2003, creo. Está pidiendo ahí Gustavo Benítez, eso lo que decía yo ahora, que eso era una tarjeta. Cali y Fernandito, no, ¿cómo se llama este? Gonzalo Torre. ¿Dices? No, el masajista. Ceballos. ¿Torre? No, Ceballos sí, Cali, Ceballos y el masajista. ¿Cómo se llama el masajista, el pequeñito este? Que era el hijo de uno que había estado muchos años anteriormente en el club. Pues eso te estoy diciendo, que es Torre, ¿no? Torre, no me suena Torre. ¿Por qué me suena? No me suena Torre. Ay, Dios. Cuando me vea me va a matar. No me acuerdo de su nombre. Madre mía, me va a matar. Mira, con las chapas que le di al pobre hombre. Madre mía. Ahí está Fernando Morientes, que se ha dado un golpe ahí. Ahí está Grande. Y Vicente del Bosque, con Chendo, que parece hasta joven, han pasado 20 años, que luego nos llevarían al Mundial.
Ahí Cali el Cali está más Estás joven ahora perdido. que en aquella época, ¿eh? Es increíble lo que ha mejorado con el paso de los años. Lo ves ahora y parece que está mejor, me cae. José, que te hemos Dime. traído para que comentes el partido, ¿eh? Ah, perdón, perdón, perdón. Cali, es No, que no, no recuerdo lo que Cali, sientas. Cali te llamaba a las 12 de la noche y tienes que ir a la consulta a las 12 de la noche para que te meterte ahí los dedos, para recuperarte, para tal, Un a las 12 de la profesional. noche. Era algo. Sí, pero bueno, o sea, yo tenía que estar descansando, ¿no? No ahí metiéndote los dedos en una micro rotura, en una contractura, tal. Era un fenómeno, muy, muy currante, muy José currante. Galón, el largo, ¡ojo! Ha salido Iker Casillas a los pies de Salvo para haber conseguido el Racing el primero. No era Vivar. Ángel Manuel, era Vivar Dorado. ¡Qué Vivar buena la Dorado. ocasión del Racing! Minuto 10, la primera ocasión del partido. ¡Qué pase más bueno! Es que ¡Qué Vivar Dorado pena! tenía muy buenas apariciones así en segunda línea, aparecía muy bien, en el espacio lo hacía muy bien. Ahí está. Jugando el Real Madrid, Iván Campo, y ahí está Pedro Munitis. Vaya pase entre Helguera y Iván Campo al espacio, fantástico, ¿eh? Salió muy Con el rápido exterior, Cáceres. Sí, sí. muy bueno, sí. Es que Pedro hacía un daño tremendo ahí en esa posición cuando se descolgaba. Tenía mucha calidad, tenía el pase, tenía el dribbling, tenía muchas cosas. Por eso fue internacional, ni Bueno, más ni menos. tenía un tren inferior que, vamos, que para tirarlo tenía que, vamos, darle 25. Es que era increíble lo Ahí que saca aguantaba. Iker Casillas, balón arriba. De momento, pues para jugar en el Bernabéu, lo que están viendo. El Racing no sufre nada. Es más, ahí la calidad de Vivar Dorado con otro pase está incluso llevando el peso del partido. Vivar Dorado que deja el balón atrás para que salga el Racing tocando el balón Manjarín para Siete. Siete se apoya en Manjarín, le dobla. Manjarín se viene para el centro. ¿Cómo la toca el Racing? Brasil de los 70 hasta que Hasta Siete que la la pierde. pierde, pero qué raro, macho. Ojo que venía por allí McManaman, detrás venía Siete, la va a poner al área, sacó el balón Claudio Arcero, balón para Vivar Dorado. Ahí está intentando salir Racing desde atrás, se ha equivocado, recupera Redondo jugando para la banda, viene por allí Sabio, la va a pegar Sabio, bien Lemens, abajo, en dos tiempos parando el esférico en la primera ocasión en que el Madrid dispara a portería. En este minuto ya 11 y medio de partido, buscando el largo, a Salva, llega Helguera, la toca en el centro del campo el Real Madrid, el Redondo. Vamos a ver quién la baja, con qué calidad la bajó allí Marcelo Espina, dejando el balón para Arceno, Arceno tocando para Siétes. Ahí salía Siétes desde atrás, buscando en el centro, se aparece Espina, va a buscar el largo Espina, a la espalda allí de Caranca, venía Pedro Munitis, protege Munitis, llega a la línea de fondo. Está buscando para marcharse por allí, se marchaba Pedro y hay falta. Qué bien Pedro Munitis, cómo le buscó las cosquillas a Aitor Caranca, qué pitó el árbitro. Que había salido el balón, no, ha pitado la falta, ¿no? No, 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 Falta clara. corner. Yo creo que ha pitado corner. Ah, ahí está Carmona Méndez pitando la falta. Hay que decir lo que he dicho antes, que para el falta clara, para el Racing es un partido vital, porque estaba decimosexto a 4 puntos del descenso y quedaban 5 jornadas. Esta era la jornada 34. Y ojo, el Madrid, dan 5 jornadas, no había perdido la liga, era segundo a 5 puntos. Era un partido también importante para ellos. Ojo, ese remate arriba de cabeza del Racing, el segundo, el polaco Arceno, ahí está Claudio, que cabeceó a Salva. Qué ímpetu llevaban los dos, sí señor. Uf. Entraba Claudio Arceno, entraba en los remates, Bueno, Salva, ¿qué vamos. decir de Gran Salva? bendición. Este fue el año de Salva, ¿verdad? 27 27 goles, puntos. ¿no? 27, 27. Que se dice, Y de ahí está aquella Roberto Carlos eran en el Real. números, vamos, eran números muy altos. Yo creo que ha sido el último Pichichi, recuperar el Racing, el último Pichichi español, ¿eh? Me parece a mí que ha sido el último Pichichi español. Estamos hablando del año 2000. Ojo, el balón en el área para el Real Madrid. Viene Raúl, la va a pegar. Ha parado Erwin Lemes la ocasión clara del Real Madrid, que ha podido ahí inaugurar el marcador. Era Michel Salgado, la pegó con la izquierda. Bueno, el recorte, salía Arceno.
Pero la mejor ocasión del Real Madrid en el partido, junto a la que tuvo Ángel Manuel Vivar Dorado, Lemens era un buen portero. Era, además, internacional con Bélgica, ¿eh? O sea que, para ser internacional con Bélgica... muy rápido bajo palos, muy rápido. Quizás pecaba un poco a la hora de salir en centros laterales, el juego aéreo, dudaba un poco, pero bajo portería era muy rápido. Ahí está Elguera saliendo con calidad, tenía mucha calidad Iván Elguera, por eso le pasó de central a ahí cortando bien ese esférico Manjarín, ayudando ahí a siete en banda izquierda, le pasó de central, de medio centro a central, y ahí cambió el Madrid, ganó la Champions, tuvo ahí un acierto del Bosque. Fantástico. ¿Qué dicen en las redes sociales, Diego? ¿Cómo están viendo el partido? Pues mira, nos llevan muchísimos mensajes de gente que estuvo en el Santiago Bernabéu ese día y que recuerda el partido pues como uno de los momentos más icónicos de su vida, la verdad. Vamos a ver si rescatamos algún mensaje. Recordar nos que dice, es ganar 2-4 en el Bernabéu, que es meter 4 goles al Real Madrid. Y ojo, que este Real Madrid... iba a quedar campeón de Europa. Nos dice uno, mira, un día especial por varios motivos. Fui con mi hermana a Madrid, al cocido y al partido y me presentó a su novio, que ahora es su marido, imagínate. ¿Qué más? Tenemos por aquí, vamos a ver si encontramos algún que otro... Por cierto, Pedro, que hablabas antes de los pichichis españoles, el último pichichi español, Dani Huiza, precisamente. Ah, Huiza. Vale. Y vinculado el trabajo ahora de Chietes. Mira que jugada Munitis arriba. Qué ocasión del Racing para inaugurar el marcador. Munitis, el balón arriba, cómo se dio la vuelta, entró por banda. El balón atrás, se dio la vuelta, recortó y se le fue un poco arriba ese balón. Pero qué bien se dio la vuelta, qué recorte. Bueno, decías, Diego. Empezaba el show de Munitis. Vaya partido, vista. Ah, es que es un partido memorable, ¿eh? Por eso la gente lo recuerda. Ganar 2-4 no es nada fácil. O sea, estamos hablando... Este equipo de Benítez fuera de casa era un espectáculo verle. Ahí está Salva jugando de nuevo para Munitis. ¡Arriba! Otro lanzamiento de Munitis que se va alto. Decía que con Benítez este equipo fuera de casa... jugaba, vamos, como Los Ángeles. Otra cosa era en casa. Cierto. Conseguimos ganar en campos muy difíciles de aquella. Entre ellas el Depor también, que fue luego sí. Campeón de Liga. Se ganó 0-3 allí también. Diego, te hemos cortado. Sí, decía que Sergio Reynosa nos decía que ahí estuvimos también. David nos cuenta que estuvo en el famoso cocido montañés, que es un recuerdo inolvidable. Sergio Casal, que nos dice 20 años ya, vaya día... porque es cierto, se van a cumplir 20 años en pocos días. Nos dicen por aquí también, yo lo recuerdo y no lo exterioricé mucho porque estaba en la grada de los seguidores del Real Madrid. Hay otro que nos dice también, yo preferí ver los bolos en telecámara. Otra vez Munitis, falta. Otra vez Munitis, ¿cómo se fue? De dos... Hablando de Munitis, Dani nos dice, no pido que la superéis, solo que igualéis una exhibición individual igual, y Messi no vale, dice, la de Munitis en aquel día en el Bernabéu fue una de las mayores roja, exhibiciones de la historia de la Liga. Eso es roja, que iba solo a portería. En aquella época era tarjeta roja directa. Depende de qué campo también, ¿no? En el Bernabéu era complicado. Ahí, sí, pero vamos a ver, mira. No hay nadie. Bueno, lo que pasa es que llega luego Redondo al lado y bueno, quizás eso lo tapa un poco, ¿no? Pero sí, se iba a portería. Munitis que ya empezaba el show, como dice José Sintes, lo hemos visto en dos ocasiones ya de gol, esta jugada individual que se quedaba delante de Casillas y vamos a ver, porque falta a favor del Racing, Marcelo Espina tenía un guante ahí en la derecha, iba a ser el encargado, Casillas colocando la barrera, íbamos a llegar al minuto 20 de partido, ahí la pone Espina, fuera. El balón que se marchaba, fuera. He dicho antes Gonzalo Torre, y me he equivocado, porque al decir Gonzalo Torre yo, me estaba acordando de Gonzalo, que no es de Gonzalo, que es su padre. Es Carlos Torre. Carlitos, madre mía. Es que antes he dicho yo, joder, ¿cómo no se va a acordar él de Gonzalo? Si ha estado con él. Pues claro, yo me iba a su padre tantos años
con su padre, que no iba Gonzalo. Pero él, el que tú dices es Carlos, Carlitos. Carlitos, eso es, Carlos, el gran Carlos. Gran sí, Carlos, señor. Bajó de estatura, pero grande de como persona. Sí, con un corazón enorme. Bueno, todavía Gonzalo va al Sardinero, ¿eh? Sigue yendo ahí a sus 80 y tantos años, sigue yendo ahí al campo. Se incorpora la transmisión. 20 minutos después ha conseguido conectar Lolín Samos, Lolo Samos. Lolo, muy buenas. Buenas tardes, Pedro y compañeros. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Dale estás, bueno, Lolín? Bien, muy bien, pero ya sabes que sigo trabajando y un madrugón a las 5 de la mañana merece de una buena siesta, la verdad. Alguien tiene que levantar el país, ¿no? Ya te digo. Bueno, Lolín, que por aquel año, en el año 2000, ¿dónde andabas, Lolín? ¿Entrenando aquí? Pues no sé dónde andaba, pero ese día estaba ahí en ese partido, en el Bernabéu. Pero no era Manolo el entrenador, ¿eh? No era Manolín. ¿Era? Que no era Manolín el entrenador. Yo sé que cuando no lo ibas a Madrid a todas horas. Escucha, pero era Nando, ¿no? No, era Benítez. No. Oh, Benítez, ¿quién era? Benítez. Benítez, bueno, sí, vale. Te puedes quitar la gorra, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Es una cuestión de educación. No, lo de la gorra es que me gusta. Ya sabes. Así parece que tienes pelo, ¿no? Claro, no, así no me ve nadie las entradas que tengo. Bueno, entradas, yo soy abonado. Optimismo, entradas, dice, hay que ser. Bueno, aquí estamos, pasándonoslo bien. Consiste, Diego, no hay ningún jugador más que sea capaz de entrar. Pues de momento he de decirte que estoy hablando con varios, pero no lo conseguimos, ¿eh? Y uno de ellos es uno de los grandes protagonistas del partido, así que vamos a ver si lo conseguimos. Que Munitis sea capaz de entrar en esto es complicado, ¿eh? Ah, es que es complicado, entre otras cosas, porque está solo en casa en Badajoz. Si estuviera aquí, pues alguien le podría echar un cable. Hombre, me lo dices a mí, me acerco, López. Si a mí me coge, bueno, a 70 kilómetros de aquí. Bueno, pues mira, pero tú estás en confinado, igual que él. Ahí está, Munitis, jugando el balón atrás. Ahí está, el balón de Vivar Dorado. Lo saca la defensa del Real Madrid y vuelve. Domina el Racing, ¿eh? ¡Ojo, el lanzamiento! ¡Fuera! El Racing dominando el partido, ¿eh, José? Sí, en aquel momento, pues, estábamos con confianza el equipo y bueno, pasaban los minutos, ellos prácticamente no habían llegado, salvo en una ocasión clara, y bueno, y nosotros estábamos llevando un poco el peso del partido. Recuerdo que el equipo, con mucha confianza, estábamos a gusto. Sí. Ahí está Roberto Carlos llevándose balón para Sabio, no va a llegar allí Sabio al balón, y Carmona Méndez, que va a dar el balón para el Racing, que saca ya por medio de Washington Tais, atrás para Olof Melver. Melver buscando ayuda en el centro del campo, aparece Marcelo Espina jugando a la banda, llega Sietes, controla, viene Morientes, le recorta, juega en corto, lo hace bien para Vivar Dorado, toca de primeras Vivar Dorado, ahí se equivoca ahí Vivar Dorado, no llegó al balón Espina, y la falta clara a Sabio, que para marcar a Sabio era complicado, ¿eh, José? Era muy rápido. Era técnicamente muy bueno con las dos piernas, tenía una salida rápida. Lo único que, por poner algún pero a ese jugador, es que era muy intermitente. Igual se pasaba muchos minutos sin entrar en juego, pero cuando lo hacía o tenía el momento, pues era muy difícil de parar. Claro. Ahí está lo que decías, el cambio, la primera acción que hemos visto en el primer minuto sobre Michel Salgado de Manjarín, que le va a llevar al banquillo. Ahí viene Roberto Carlos, que mira, ahora no tiro a puerta, normalmente ahí tenía un fusil, o sea, esa pierna izquierda, yo no recuerdo a nadie golpear el balón con tanta virulencia, y mira que ya son años y ha visto uno, pero nadie ha golpeado el balón como Roberto Carlos, ¿eh? Bueno, yo si me permites, yo a ti te he visto jugar ahí en el Berizzo, bueno, alguna vez, y la pegas también con la derecha bastante bien. No, ahí andas, por ahí andas. Con la derecha. Bueno, en fin, vamos a eso. ¿Ya te acuerdas del partido, Carlos Valle? Sí, seguimos. ¿Te acuerdas ya del partido, Diego? ¿Algo más o no?
Pues, hombre, a ver, yo no había visto el partido completo, había visto los famosos highlights del partido, de la actuación de Munitis, de uno de los goles de Salva, pues sí, había visto cositas. Mira, lo que comentaba Sietes, la sustitución de Salgado por el trancazo que le mete Manjarín en la primera jugada del partido, además de verdad, sí, sí. Bueno, Javi Manjarín, que le recuerdo, ha sido segundo de Cristóbal Parralo. Que gloria esté, no porque tal, que gloria esté quiere decir porque el cambio de Cristóbal ha supuesto, al menos en el Racing, un respiro. No dio Cristóbal con la tecla, no fue capaz de darle a este equipo nada y al menos con José Luis Oltra, ahora el equipo parece otro, y el segundo era Javi Manjarín. Ojo, que venía el Real Madrid en banda izquierda, balón hacia Roberto Carlos, la rapidez de Melver, que tenía una zancada que era tremenda, era rápido porque la zancada de Olof Melver era el doble de cualquier otro jugador, José. Sí, pero aparte de zancada, es que era rápido, o sea, tenía una mucha agilidad de pierna también. Es que unía las dos cosas, rápido y luego también zancada, que tenía diferente velocidad, o sea, tenía velocidad en corto, medio y en largo. O sea, que era un jugador que en ese aspecto era muy completo. Vas a sacar Lemens, estamos ya en el 26. Dime. Melver, el portero. Lemens está ahora, trabaja ahora en la. Estuve con él en Bélgica hace poco, trabaja en la selección de belga como entrenador de porteros. Sí, es verdad, es cierto. Es el entrenador de porteros de Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid. Exactamente. ¿Alguna idea? Hay que recordar que Lemens fue muchas veces internacional con Bélgica. Bueno, es que por aquellos años, José, el Racing, tú ya llevabas ahí unos cuantos años en el Racing, no sé, 3 o 4 ya llevarías ahí. Llevaba, sí, 4 temporadas ya, sí, era mi cuarta temporada. Pues otra vez, Erwin Lemens, qué parada la ha tenido el Real Madrid, la ha tenido Morientes, la ocasión más clara del Real Madrid, ese balón en profundidad, se quedó solo Fernando Morientes y el balón que lo ha parado Erwin Lemens, pues la segunda que tiene el Real Madrid. El Racing ha tenido 2 claras, o 3 incluso, pero también ahora el Real Madrid, pero ojo que estamos hablando del Bernabéu, jugando en el Bernabéu, ojo que viene el Real Madrid, balón a la banda, bien ahí, metiendo el cuerpo en falta, Gonzalo Colsa para impedir la progresión del jugador del Real Madrid. Buena parada ahí de Erwin Lemens. El pase de estos equipos, ¿sabes que lo puedes tener controlado el partido? ¿O crees que lo tienes controlado? ¡Ojo! 20 minutos. ¡No! ¡Gol! Gol de Roberto Carlos con la derecha. La falta que la sacó el Real Madrid. Primero lo decía José Sietes. Y el Real Madrid se adelanta en el partido en el minuto 27. Roberto Carlos con la derecha. Una acción que hemos visto muy, muy fugaz. Sacó la falta muy rápido. Ojo, el balón hace un extraño, pero yo creo que ahí puede hacer algo más. Le toca al defensa, ¿no? Sí, sí. Es que creo que ya un poco tocada y despista un poco a Lemens ahí. Y no le da tiempo a volver otra vez. A ver, mira qué jugada de Roberto Carlos. Hace una cuchara, recorta, vaya golazo. Y ahí yo creo que puede hacer algo más el portero. Bueno, es una acción rápida que le pilla un poco a contrapié y bueno. Bueno, pues se ponía por delante el Real Madrid, que no había hecho nada, había llegado 2 veces, es cierto, pero Real Madrid también, y se ponía por delante en el marcador. Pero si ustedes se fijan, el Racing toca el balón, juega en el centro del campo, acaba de perder otro balón, jugaba Fernando Redondo para Roberto Carlos, ahí está Roberto Carlos jugando para Fernando Redondo, tocando el balón en el centro, ya cortado el Racing. Ahí está Salva Ballesta, que ha venido a ayudar. Juega para Espina, Espina con Colsa. Ojo ese balón, que lo van a jugar a la banda derecha. Aparece por allí Washington Tice. La primera llegada de Tice, buen balón, lo manda. Aparece Munitis, se va Munitis. Va a poner el balón atrás. El esférico y el gol. Javi Manjarín, gol. Ahí está Manjarín, se va el banderín de córner. A escanciar la Sidaga. Con José Sietes. Ahí está, escanciando Sidaga. Momento histórico este. Sí, señor.
Ahí estamos, qué bonita la jugada, el pase de Thais y otra vez bonito. Mira, mira la afición del Racing, mira cuánto. Sí. Has visto, bien, había muchísima gente. Qué bien, qué bonitis, ¿eh? Se marchó y qué bien Manjarín, porque lo que quiere hacer es eso, la da con el interior del pie buscando el palo largo de Casillas y esta fue una de las ventajas, que el Madrid nos tiraron marcó al minuto. Nos tiraron de todo aquí en la esquina, monedas de 500 pesetas. No había euro todavía. No recuerdo lo que era. Eran euros ya, algo así, pero eran monedas, mecheros, nos tiraron de todo ahí. ¿Estaba ensayado de las escondidas? Pesetas, 500 pesetas fue con Javi López, otra vez que empatamos a dos en el Bernabéu, es verdad. Con Javi López, que marcó Javi López. Y nos tiraron monedas allí de todo también, en aquella esquina, cuando estaban los Ultrasur. ¿Una moneda? Todavía. ¿De 500 había una moneda? ¿De 500 pesetas? Sí, sí, sí. Sí, señor. Sí. Que es más, te digo, dejé dos en el banquillo. Las tiré al banquillo cuando volví a la posición. Lo recuerdo perfectamente, vamos. Ah, amigo, pues mira, yo no me acordaba de... Pero que digo que si lo teníais ensayado, lo de la sidrina. Sí, lo habíamos hablado el día anterior, pero con Salva. Porque... Era raro que nosotros metiésemos un gol y si lo dijimos a Salva. Dice Salva, eso lo hago yo, no sé qué, eso lo hago yo. Bueno, y luego resulta no sé cómo que hubiese sanciado Salva, ¿eh? No sé, hubiese, no, es raro. Bueno, hombre, imagínate un sevillano ahí haciendo sidra del sur. Pero bueno, como vamos conquistando mucho España ya, pues ya ves lo que tenemos. Diego, ¿qué pasa con Munitis? ¿Nada? Nada, no hay manera, no hay manera. De momento no hay manera. Escúchame, que me está diciendo un seguidor y un oyente también de Radio Fútbol que si el que está compartiendo pantalla conmigo es Forlán, y digo que no, que es Pedro López, lo que pasa que la melena le recuerda a Forlán, pero es Pedro López. Claro, esa es, eso es. De verdad, me ha llegado el mensaje. Forlán debe de ser Carlos Valle, que es el que tiene más los demás. Tenemos unos años... Pero yo es que soy bastante más mayor que todos vosotros, hasta de Cuco. Josine tiene nada, es un chaval joven. No le ven ahí, que le ven ahí, que se lo he dicho antes. Si es Bordalás 2. Voy a quitar gafas. Ahí está jugando el Racing y Bardo Orando, ha cortado ahí Fernando Redondo. El balón para Morientes, fíjate dónde viene a recibir Morientes. En su propio campo, lo que da la idea del atrevimiento del Racing, insisto, el escenario, Santiago Bernabéu, la jornada 34, es decir, que a cuatro puntos del descenso, que lo normal es que vayas a amarrar a ver si puedes conseguir un punto. Y el Racing, pues como están viendo, ahí está 7. ¿Por qué el 12, José? 22, el 22, porque me había cansado el 7, llevaba unos años con el 7-7, sí. Ah. Y había quedado, ahí va Pedro, mira. Otra vez. Les volvió locos. Es que vaya locos. Falta, vaya tarjeta, entraba con todo. No sé, ahí va, bueno, a Iván se la perdonamos. Ahí va. Hombre, por supuesto. No, bueno, fueron compañeros muchos años ellos. Luego en el Real Madrid, pero antes en el infantil, en el cadete y en el juvenil del RAT y en la escuela municipal. Ya, pero aparte Iván era un jugador muy muy limpio, muy muy técnico, no era un jugador que era agresivo y hacía daño. Y le ha recortado, ahí le recortó, le hundió. Otra jugada de Munitis. Y ahí está el 9 del Racing, Salva Ballesta. Va a sacar el Racing la falta peligrosa, barrera de dos ahí en el lateral, la van a poner ensayada atrás, segundo palo, la va a pegar arriba. La jugada ensayada, atrás Marcelo Espina esperando ese pase, la paró con el pecho y la pegó arriba. Pero qué bien el ensayo, estaba la estrategia preparada ahí en el segundo palo. Ahí está. Sí, teníamos algunas, recuerdo que teníamos algunas faltas así ensayadas de aparecer en banda contraria. Crear espacios de aparecer. Sí, sí que teníamos bastantes jugadas. Porque salían pocas. El segundo de Benítez era Alberto Jara, que era, digamos, el hombre de la estrategia, el hombre que llevaba allí. Sí, sí. Y que era un estudioso de esto, José.
Sí, y el preparador físico, Yarruso, ¿cómo era? Ya, Yarruso. sí, ya, Es que hablé con él hace poco, hablé con él ya hace, ruso, bueno, hace unos meses. sí. Yarruso, sí, un personaje, sigue igual, hablando mucho. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, ¿Dónde Jeremy? Que no, por, vas, no, Jeremy? hombre, por favor, hombre, que se cierra la puerta, hombre. ¿Dónde Para vas, una vez Jeremy? que defiendo una, tengo que decirlo. Ahí hay falta, estamos ya en el 35, llegando de la primera parte, jornada 34, temporada 99-2000, y va al banquillo del Racing, porque es que yo creo que no ha habido ni falta. Se quejaba Gustavo Benítez, algo le está hablando de la presión, cuidado que te está influyendo. Hombre, y Teja. aparece por allí Teja, Luis Ángel Teja, con ese bigote Señor, el característico. gran Teja, macho, Es que otro. se tira, yo creo, ahí Fernando Redondo. Vamos. Bueno, la Sí, verdad se es que deja un tampoco el árbitro poco. hasta ahora ha influido en nada en el resultado. Y ojo, que Roberto Carlos se prepara para el martillo que tiene ahí en esa pierna izquierda. Barrera de dos que ponía Lemens. La va a pegar, ¿no? La vuelve a colocar al área. Espeja la defensa del Racing. Llega Redondo ahí una banda. Viene allí a proteger el balón Vivar Dorado. Con él está Fernando de Redondo. Bien. Ángel Manuel, que se va a llevar el balón. Lo deja para Washington Tice. Y desde allí va a sacar el Racing el balón. En largo no llega Pedro Munitis. Estaba ahí con Iván Helguera. Toda la ventaja para Aitor Caranca, que mueve para Jeremy, que ha salido hace unos minutos por el lesionado Salgado. Instantes finales ya de la primera parte con empate a uno. La quiere tocar el Madrid por primera vez, pero mira, roba el Racing, intentaba salir Gonzalo Colsa y llega su paisano Iván Helguera para poner el balón atrás a Iker Casillas. Pero la verdad es que el dominio es más del Racing que del Madrid. Otra vez robando el Racing. Ahí está el balón. Otra vez intentando marcharse desde allí. Creo que era Manjarín, creo. Manjarín, ya yo creo que era Manjarín ese, ¿no? Sí. El balón para el Real Madrid, Roberto Carlos, para Sabio, intenta marcharse, metió la pierna, no pita nada porque no hubo nada. Vivar Dorado robó, buscando el balón, cuidado que te lo roban, te lo robaron, Ángel Manuel, no. Sale No. buscando el balón atrás, qué bien el Racing, cómo sale el esférico. De banda a banda, jugando con siete, dejando para Manjarín, ahí viene Manjarín, se va a meter. Cortó la defensa del Real Madrid en última instancia. El balón que lo saca desde atrás Iván Helguera, jugándolo a la banda para Fernando Morientes. Prueba de lo bien que lo está haciendo el Racing es que no hemos nombrado todavía a Raúl. Prácticamente nada. Y era un futbolista determinante en ese equipo. Cierto, está jugando y aún no lo hemos nombrado, ni le ha tocado, la verdad, ¿eh? No. Morientes en aquella jugada con Lemens y poco más. Ojo que viene el Real Madrid, el balón atrás de Iván Helguera, lo toca la banda, aparece por allí Jeremy, la van a poner arriba, la cuelga, ojo el balón, el primer palo, McManaman, se tiene que volver atrás, buena la defensa del Racing, ahí está José Sietes, Claro, ahí. tocando el esférico en largo, le estaba pidiendo ese apoyo allí en largo a Pedro Munitis, cortó Iván Campo, no llegó a controlar bien Munitis, y el balón. Pedro, aparte de lo que del juego que te daba con balón en los pies, luego es que era un jugador que te daba muchas opciones de salida, que caía mucho a las bandas, que se ofrecía mucho, y eso, pues a la hora de sacar el balón te lo agradecías mucho, ¿eh? No solamente lo que hacía luego individualmente con el balón en ataque, ¿no? Sí, la movilidad que tenía, es que era un Eso es. jugador que tenía muchas cosas, o sea, es que hasta tenía gol, porque luego al final marcaba sus 6 o 7 goles por temporada, o sea que ojo, el balón para Y te Tais. daba. Tais que vuelve otra vez a salir. Qué bonita la jugada del Racing. Amaga Larguero. Muniti, la pone al palo. Al palo Muniti amagó. La pared con Tais se metió para el centro y el balón a la escuadra. Otro disparo del Racing arriba. Qué bonita la jugada del Racing. Y Muniti, tercera ocasión que tiene al larguero en esta ocasión. Mira. Ah, no. No podía hacer nada ya ahí. No sé si llega a tocar en Iván Sería. Campo. No, no la toca, no, no la toca. Si la toca, yo creo que hasta la hace más parábola, pero no, no, Pues el lanzamiento es limpio y muy bueno. Y vamos, que estábamos ahí dominando completamente. El no, Madrid no, estábamos más en campo rival que el nuestro, me acuerdo. es que el partido está 1-1
y quien merece ganar el partido es el Racing. Vamos, por lo que estamos viendo ahora. Ojo en el Bernabéu, ¿eh? Que esto a ver quién lo hace ahora, ¿eh? Difícil. Ese, luego el año siguiente sacó mal. En el Satinó sí le ganamos luego también, ¿recuerdas? Con el segundo gol de 2-0, con segundo gol de Munitis, que vino cedido, ¿no? Del Madrid, sí, recuerdo, ese también. Fue el gol de... Que ya, ¿sabes lo que me pasa con las fechas? Que las mezclo. 2002 fue eso, 2002. Eso fue después, yo creo. Que fue... Sí, después. La cláusula del miedo, la cláusula Munitis. De Valdano. Se dio la vuelta a la camiseta y enseñó el 23. Lolo, ¿has visto cómo juega el Racing en el Bernabéu? ¿Te has dado cuenta? Como los equipos de Lolín, igual. No, bueno, lo que estoy viendo es que eran un equipo pues muy fiable, ¿no? Con unos jugadores extraordinarios. Y, sinceramente, viendo el Racing de hoy, pues una envidia tremenda verles jugar, la verdad. Es un equipo de segunda, ¿eh? No estamos hablando... Aparte de que este era un equipo, ojo el recorte de Jeremy, ¿dónde vas, Jeremy? Alma de Dios, alma de cántaro, Dios mío. Si eso era imposible que saliera. Además que el Racing no sufría, quiero decir, que no coqueteaba con lo, normalmente era un equipo de zona media, ¿eh? O sea, tampoco sufría en... No, yo creo que en aquella época, aquel año, lo que nos penalizó mucho fue el juego en casa. Recuerdo de ir ganando y nos empataba al final, no acabamos de cerrar los partidos. Sin embargo, fuera de casa éramos un equipo que ganó en campos difíciles y que jugaba bien el fútbol. No era un equipo que se caracterizaba por destruir juego rival, por cerrarse, por no sé, por trabajar. No era más de jugar, de hacer juego ofensivo, ¿no? Lo que yo así vagamente recuerdo, vamos. Quedan 3 minutos para acabar la primera parte, 1-1, viene McManaman, la típica bicicleta que hacía el jugador británico y que en esta ocasión no sale, y el balón en banda para Jeremy, que saca el largo buscando la espalda, toca el balón ahí, Morientes, nada, el balón para el Racing, el esférico para que lo saque desde atrás, 7, se juega ese balón, buscando ahí un apoyo en el centro del campo, no encuentran a nadie, venía Vivar Dorado que siempre se ofrecía, balón atrás para sacar el balón el Racing, cómo la toca el equipo racinguista ahí atrás, fíjate la presión, viene Corsa, la toca de primera, qué bonito el Racing, Vivar Dorado, qué espectáculo, Brasil del 70, se viene Tais por la banda derecha, qué bien lo ha hecho el Racing, le va a apoyar allí Munitis, otra vez Munitis, recorta uno, e intentaba marcharse ahí Pedro Munitis... Y no puede al final marcharse de Sabio, sigue Munitis ahí en el trabajo y al final hay falta en Pedro Munitis. Es que era un fenómeno, o sea, él perdía el balón y volvía y luchaba y tenía un robo tras pérdida brutal. Que hoy en día los jugadores pierden y se quedan o se desentienden ya del juego, ¿no? Él perdía y volvía y volvía y metía y defendía y wow, era más pesado el hombre. Oh, qué fenómeno. Bueno, pues el balón para el Real Madrid, viene Raúl, mira, la toca Raúl, que tiene que venir casi a su propio campo para tocarla atrás, redondo abriendo a Sabio, más a la banda aparece Roberto Carlos, ahí está Roberto Carlos en la banda, tiene bien tapada esa banda por Tais, que juega atrás para Sabio, Sabio más atrás para Redondo, que vuelve sobre Roberto Carlos, a ver lo que hace en esa banda, la va a colgar con pierna derecha, la ponen arriba, venía Raúl, la para con el pecho Raúl, la deja atrás, bien, leyó Olof Melber la jugada del 7 blanco y saca el balón en largo. ¡Qué bonita, Munitis! Otro recorte. Se va de dos. El balón de Colsa. Buen balón. Buscaba ahí a Vivar Dorado y al final el balón supo cortarlo el Real Madrid. Balón que saca Casillas arriba. Ojo que se viene a la contra el Madrid. Que viene Fernando Morientes. Va a arrancar Morientes que intenta marcharse allí de Olof Melber. El balón lo corta la defensa del Racing, tocando ese esférico, sacándolo con calidad, buscando a Munitis, otra vez Munitis, la para con el pecho, se va de uno, se vuelve para atrás. ¡Madre mía, qué bonita la jugada de Munitis! ¡Ha caído, eso es tarjeta, árbitro! ¡La deja seguir el colegiado! ¡Balón para el Manuel Vivar Dorado! ¡Viene Manjarín por banda! ¡Ojo, vamos a ver lo que hace! ¡Se mete para adentro! ¡Se viene el Racing, la toca de primera salva! ¡Balón para Vivar Dorado! ¡Gol! ¡Del Racing el segundo! Tocó de primera desde la jugada atrás con Munitis que cayó. Al primer toque, la pared de Salva y de Vivar Dorado. Y el 1-2 en el 43 y medio.
Otra jugada de tiralíneas. Ahora con VAR nos lo hubiesen anulado. Es fuera del juego de Vivar Dorado, pero por aquel entonces, señores, no existía el fuera de juego, ¿eh? Yo no veo fuera de juego por ningún lado, Pedro. No sé dónde lo ves tú. Yo no lo veo. Además, fíjate, la pega Vivar Dorado, me estoy dando cuenta, y toca en el jugador del Real Madrid. Es Iván Campo, sí. Mira, ese Iván Campo, el que toca el balón. Quítame de las estadísticas que Vivar Dorado vive de ese gol desde hace 20 años. Bueno, el que dispara es él, así que hay que, poner, hay que dárselo. Hay que dárselo. Sí, no está claro. No era un hombre de mucho gol, Ángel Manuel Vivar Dorado. Ojo, que quería el Real Madrid y el balón a Raúl. Yo creo que estaba en fuera del juego, no ha pitado nada el árbitro. Y aquí va a terminar la primera parte. Ahí está el balón del Racing, Espina. Ojo, que puede tener la última. El balón a la banda para Munitis, otra vez Munitis. Ahí está, intenta marcharse bicicleta con Iván Campo. Se va a ir. Ahí está Munitis buscando el saque de esquina. La última acción seguramente ya de la primera parte. Este fue el partido que encumbró a Pedro Munitis, sobre todo para irse al Real Madrid, ¿eh? Porque fue tal la exhibición que tomaron la matrícula. No solo esto, ¿eh? Porque hicieron una temporada él y Salva extraordinaria. Bueno, de ahí los Pedro, creo que marcó 14 goles, marcó aquel año también, Pedro. Creo que marcó 14 goles o por ahí. Tantos no creo. Ha sacado un manjarín, el balón en corto. Sí. Se lo puede mirar a alguien, yo creo que sí, ¿eh? Por ahí estuvo. En ello estamos. Va, perfecto. El balón arriba, y yo creo que con esta acción iba a terminar. El balón de Gonzalo, bolsa arriba. Gonzalo siempre con ese trabajo sucio que hacía, ¿no? De equilibrar, de estar siempre en el relevo. Bueno, poco amistoso, pero muy agradecido, muy importante para el equipo, eso. Desde luego. Hizo 7 goles aquel año Pedro Munitis. ¿Siete? Ya te dijo yo, claro, 7. 7, pero otros 7 de otro año, 14, los que 14. Eso sí. No, pero. Mira cómo se va Jeremy. ¿Cómo? Jeremy era muy bueno. Ese Jeremy era muy bueno. Venía del Chelsea. Chelsea, Real Madrid. Bueno, no. Y que no sé si Jeremy fue antes o fue después, pero que yo creo que fue determinante para, digo el partido, si fue esa semana antes o por ahí después, para que el Real Madrid eliminara al Bayern de Múnich y se metiera en la final de ese campeonato. Ha caído Espina, ya la verdad es que, 47 minutos. Que ahora sí lo veo, sinceramente, creo que era un jugador que no era un jugador para Real Madrid. Ahora sí, si te soy sincero. Si te dejan ahora hacer el informe, ¿no, José? Bueno, sí, igual era un poco más crítico, desde luego. Vamos, incluso conmigo mismo, ¿eh? Vamos, yo no sé si me ficharía. Bueno. No te digo más. Diego, Munitis, nada. Nada, ni Munitis ni nadie. ¿Pero qué les pasa? Estamos aquí luchando con ellas, pero nada. ¿Sabes qué pasa? Que aquí en el pueblo nos llega muy, muy en la red. Tenemos una gran red de cobertura en cuanto a internet, y ahí por ahí creo que por el resto de España de conocimientos tecnológicos, ni más ni menos. Ah, que Munitis está para es darle al clic nada más, vamos. Sí, ya. No creo que sea más complicado, pero bueno, ya. No digo nada, me callo. Cállate que es mejor. Bueno, pues ya está terminada esta primera parte, 1-2, gran primera parte del Racing. Se va al descanso con este resultado más que justo. Ahí está Benítez y Alberto Jara. Y Dele Vivar. Vamos, mi hijo. Bueno, es el resultado del confinamiento después de 35 días allá arriba, solo en la cabeza. Eran frases utilizadas por Walter Ojara. Por Walter Ojara. Sí. Con su dialecto particular. Y su maletín, un maletín siempre. ¡Ojo, qué bonita la jugada! El pase otra vez allá a la banda para que aparezca por allí Manjarín, la toca de primera. No, que era yo, Pedro. Una vez que subo, me voy en ataque rápido, me cambias el nombre. De luego, me voy a ir de la conexión, ¿eh? Como sigas ahí así. Se acabó la primera jornada. Ahí está el amigo Carmona Méndez. Bueno, ¿qué os parece el partido, Carlos, Jorge?
Bueno, a mí me está recordando. Mira, yo creo, yo creo que este partido le dieron en abierto. Fíjate, porque. Sí, un sábado. Por la dos, un sábado. Creo que sí, porque yo le vi. Además, me recuerdo haberlo visto. Y no era lo normal tener. No sé si plataformas de pago o tal. Y de todo lo que estamos haciendo estos días, lo que más me sorprende son las publicidades. Por ejemplo, la vida estaba mejor. Madrid, ¿no? Porque Bankia, perdona, vendía hipotecas a un 6. Y hoy se venden a un 3. Es una ruina. O sea, hemos ido peor. Y entre todo, pues oye, rememorando a la gente que estaba ahí arriba. Muy bonito. Yo paso buenas tardes con esto, ¿eh? Sí. Bueno, me alegro. Y el ritmo del partido, que hemos visto muchos estos, ya es un partido más alto, más vivo, ¿no? De los que hemos visto otras veces, ¿no, Jorge? Y yo creo que con más, sobre todo, orden táctico, ¿no? Porque lo hablábamos con Esteban y con Esteban Torre y con Jesús Merino en el partido del 5-0 y se referían sobre todo a eso, al rigor táctico, y aquí ya se ve pues que hay jugadores de la talla de Marcelo Espina o bueno, los tres defensas del Real Madrid que ocupan mucho mejor sus posiciones y están, bueno, eso te lo puedo decir mejor Lolo o Sietes, están mucho más ordenados. No, Jorge, pero que yo eso ya se lo digo a Pedro López todos los días, solamente que no me hace caso, es periodista, no me hace caso. Oye, no te metas con los periodistas tampoco. No, pero solo con algunos. Digo, Él particularmente, él. Ah, bien, bien, vale, eso sí. Él particularmente, porque él es de los futbolistas que conmigo no jugaría nunca, menos que el suplente de Levin. La pierde, dice que corra Pablo Portilla o Barquín, ¿sabes? Se queda protestando arriba. Está chingando. No. Estamos ya, señores, en la segunda parte de este tiempo. Histórico partido. Hemos visto ahí fugazmente a Anelka, que ha salido al terreno de juego. Anelka, un futbolista que costó una millonada y bueno, pues que se iba a proclamar campeón de Europa también, es cierto. Ahí está Munitis, otra vez disparando a portería y otra vez Iker Casillas. Anelka, es que claro, el Madrid para aquel entonces tenía un muy buen equipo, un equipazo. Era la antesala de los Galácticos. Al año siguiente ya iban a empezar, yo creo que llegaba Figo y llegaba Zidane, etcétera, etcétera, y Beckham y todos los demás en un par de años. Era la antesala de aquel equipo galáctico. Porque en el 2002 se proclamaría también campeón de Europa y ese ya fue con Zidane y compañía. Este año 2000 el Madrid fue campeón de Europa ante el Valencia, recordaréis, en París. Que se proclamó campeón de Europa. De McManaman, esa tijera así. Empate a dos, a penaltis fue, o no, o no, ganó no, fácil. Madrid, ¿no? Empate a dos, ganó Madrid 3-0. Eso, ganó fácil. Sí, eso, 3-2-2, 3-0, eso. No, es que, sí. Bueno, como tú dices, con el paso de los años, el disco duro falla a veces, sí. Bueno, hombre, si has visto 60 jugadores estos días, lo raro es que te acuerdes del partido que hiciste. También te lo digo, ¿eh? También es verdad. Pues ya bueno, que este partido, en la segunda parte, así veo ya al Racing más esperando. Va un minuto y medio, sí. ¿No? Pero se le ve al equipo como 1-2 ganando, más esperando al Real Madrid, ¿no? Eso parece, ahí venía. Sí, intentando salir un poco a la contra, con velocidad con Pedro y con Salva arriba para aguantar el balón y salida del equipo. Con 1-2 en el Bernabéu, quieras que no, te dices tú, jolín, es un resultado muy, muy apetecible y dices tú, vamos a intentar amarrar esto como sea, ¿no? Pero luego ya verás cómo el equipo vuelve a salir, ¿no? Bueno, solamente los primeros minutos. Decías antes que ahora te da tiempo pues a todos los informes que llevas hechos, que tenías que estar en Uruguay o en Argentina. Pero ahora queda todo en stand-by porque ¿no? ¿Para cuándo los fichajes? Ya se sabe que para el mercado de verano no va a dar tiempo, o sea que eso no va a ser así. ¿Cómo cambia además ese mercado en cuanto a las capacidades económicas? Es decir, todo eso va a quedar parado. Claro, todo un poco la expectativa. Lo que hacemos es estamos haciendo un poco filtrando todas las posiciones que hemos visto en directo. Y lo que hacemos es, pues eso, pues ver todos los jugadores un poco, filtrar y hacer dos mercados. Hacemos primera división o segunda división, dado que nuestra situación en la tabla estamos en puestos ahí de descenso
pues si se continúa y si se baja, pues tener un plan alternativo para primera y un plan para segunda. Hay que doble trabajo, prácticamente. Otra vez el Racing, buscando aquí a Munitis en banda. Ahí viene Munitis. Se va a marchar, se va a meter en el área. Vamos a ver si la pega, busca un compañero. Se viene hacia atrás, otra vez Munitis. Se va de dos, la deja atrás, arriba. Ahora sí era Manjarín el que disparó arriba otra vez la jugada de Munitis. Y el balón atrás, que no supo aprovechar Manjarín, autor del segundo gol, que ahí sí puso muy bien el pie, y el Real Madrid que sale a la contra, venía a recibir, fíjate, Raúl, ¿dónde recibe? En su propio campo. Claro, plan A y plan B. ¿Qué crees tú que puede ocurrir? Porque me da la sensación de que jugar se va a jugar, ¿eh? No sé si en julio, si en agosto o en septiembre, pero que aquí la idea es que el fútbol profesional se juegue, aunque tengan que esperarse al mes de septiembre. Yo, mi opinión, que es la última, como todo, pero mi opinión es que, aparte, que sinceramente no me importa lo más mínimo lo que pase, porque todo lo que está cayendo te hace que todo esto pase no un segundo, sino un tercero o cuarto plano, es que no me da igual. Yo creo que lo que van a hacer es acabar perjudicando esta liga o acabándola de una manera rápida y que no va a ser real, y van a perjudicar la siguiente. Creo que van a bueno, la siguiente seguro, penalizar ya este año. Claro, en vez de penalizar ya esta y dejarla ya nula y empezar la siguiente ya de una manera ya... O sea, que tú eres principio partidario de... Señores, miren, si... Se acabó. Lo siento, hay, esto no ha empezado. Hay causas. Exactamente. Mira, pues mala suerte. Creo que son unas causas suficientemente extremas lo que está pasando en este país con este virus, como para ponernos ahora a pensar en que el fútbol tiene que seguir o algún deporte, otra cosa que no tiene que no es realmente importante. Yo lo pararía todo y lo siento por los perjudicados, unos salen beneficiados y otros porque, como todo, yo lo pararía. Yo pero pararía lo pararías. Ya lo que viene. Correcto, lo pararías y anularías la competición, es decir, no hay ascensos, sí, no hay descensos, no hay campeones. No hay nada, no hay nada. Y la siento, que viene se empieza como hemos empezado este. Es, como ha pasado en estudios, como ha pasado en otras cosas, yo dejaría todo nulo y empezaría el año que viene. Yo es lo que haría, porque hay unas circunstancias. Me alegro por lo que me toca a mí, Pedro López. ¿Por qué? ¿Qué te toca? Pues hombre, yo ya lo he dicho públicamente ahí en tu programa pues más de mil veces. Esto es combate nulo y volver a empezar. Nadie ha subido, nadie ha bajado, nadie ha quedado campeón de nada. Todos a tomar en vez de champán, champín y fuera. Sí, no, sí, porque es que... Sí, se dice que suban los que están en posiciones de ascenso. Pero ¿quién le dice que está tercero o cuarto en la categoría con jornadas por jugar que no puede optar al ascenso también? Es que, a ver, haga lo que se haga, siempre va a ser alguien perjudicado. Está claro que a gusto no va a quedar nadie. Vamos. Es evidente, pero yo, es mi humilde opinión, claro. Luego hagan lo que tengan que hacer porque hay otros intereses económicos más importantes. Mm. Ojo, ese balón ahí, buscando sorprender a Casillas del Racing, el Racing que está más esperando, como decíamos, pero es lógico, el Madrid además ha metido arriba más dinamita con Anelka, con Morientes, y ojo, es a intentar sorprender ahí, fíjate, no sé quién fue el que intentó sorprender. Yo creo que fue Espina, creo que fue Marcelo Espina. Sí, ahora me lo estoy acordando, efectivamente, Marcelo Espina casi marca gol desde el campo del Real Madrid. Yo creo que lo más justo es que se termine, eso es la justicia deportiva. Ahora bien, si eso va a perjudicar a la temporada siguiente, ahí ya me callo. Si va a perjudicar a la temporada siguiente, me callo. Es decir, yo entiendo que esto se tiene que jugar antes de que termine julio, por ejemplo. Ahora, si va a coger agosto, va a coger septiembre y parte de octubre para luego empezar la liga el 28 de octubre deprisa y corriendo y perjudicando a la otra liga, ahí ya me callo. Lo que ocurre es que aquí hay unos intereses económicos y el fútbol no va a permitir perder esos 500 o 600 millones y van a querer jugar a puerta cerrada en julio, en agosto y en septiembre. Hasta ahí. Otra cosa es que luego las autoridades
llegadas esas fechas, digan que no, que todavía esto no se ha controlado. Yo espero que por el bien de todos esté controlado. ¡Ojo! ¡Que ha robado el Racing! Uy, ese Manjarín. Sí, otra vez Manjarín. Yo espero que se pueda jugar, porque si se puede jugar en julio y en agosto, o en septiembre, como muy tarde, es porque el problema se ha solucionado. Quiero decir que tendremos una vida, si no normal, algo parecida, porque si se deja jugar al fútbol, es porque la situación va mejor. Y en ese sentido, si se deja jugar, es que la situación iría mejor. Pues bueno, no especulemos, porque esto es especular por especular, porque no tenemos ni idea de lo que va a suceder. Ojo, el balón lo quiere tocar un poco el Racing, minuto 10, porque el Racing está jugando un poco a la contra, salvo ese envío de Espina y aquella jugada de Munitis, no la ha tenido. Ahora, parece que ahora sí la quiere tener un poco el Racing, que lo había hecho durante toda la primera mitad, y ahí está por primera vez tocando de lado a lado, balón para Thais, amenaza a Thais en subir en largo, ojo ese balón en largo, otra vez Munitis, ¡Vivar Dorado! ¡El rechace, gol! ¡De Salva Ballesta! ¡Otra vez Munitis! ¡Qué locura! El balón en largo, Munitis parecía que no llegaba, se adelantó al defensa del Real Madrid, recortó balón atrás, Vivar Dorado, paró Casillas y Salva Matador para conseguir el tercero. Minuto 11 de la segunda parte, que contra del Racing. Le cogió al Real Madrid ahí volviendo y otra vez Munitis poniendo un balón majestuoso atrás a Vivar Dorado, que ahí disparó un poco al muñeco, pero qué bien Salva en el rechace y con qué tranquilidad, ¿eh? ¡Uf! Sangre fría. Con qué tranquilidad. Porque el hueco era ese. No había otro. Sí, señor. Sí, Salva tenía más fortaleza, por decirlo de alguna manera, en el remate de cabeza que con el pie. Era... Yo creo que hizo más goles de cabeza que, bueno, lo hizo muchos penaltis, ¿no? Pero sí, sí, pero era un jugador que, si recuerdas, era su punto fuerte, era el remate de cabeza. Diego, no hay manera de que yo pido disculpas a los oyentes porque teníamos preparado aquí que Munitis estuviera con nosotros. Sí, ya siento por mi monólogo, ya lo siento que. No. Ojo, otra vez Munitis. Otra vez Munitis que se va a meter en el área, qué locura. El recorte de Aguera, arriba. Barbaridad. Es tremendo. Barbaridad. Ahí sí la pica. Es tremendo. Menudo espectáculo. No, sí, estoy recordando. Es que. Voy a llamar a Iván luego y le voy a decir, oye, Iván, te ha matado. No, hombre, pasa que Iván estaba quería llevarlo con él al año siguiente. Él le pasó ahí a Josín, daba cuco ahí. Nada. Pues el Canelca llega y pues llega tarde y tiene que parar así. No tenía manera. Igual era amarilla, ¿eh? No, escucha, igual era amarilla, ¿eh? ¿Cómo? Bueno. Precisamente para Anelka de Raúl. ¡Anelka atrás! ¡Ha salvado Lemens! ¡Gol! Había salvado Erwin Lemens y el gol de McManaman. Prácticamente dos minutos después del 1-3 del Racing ha marcado el Real Madrid. Ese balón de Raúl, de los pocos balones, vino a recibir donde él le hace daño. Vaya la media punta, qué balón le puso a Anelka. Este atrás a Morientes, el paradón de Lemens y McManaman. Otra vez Lemens, ¿eh? Otra gran parada. Qué pena ahí el rechazo. Y el balón atrás para McManaman, que puso la punterita. Morientes no sabía entrenar. Y decía, mira, no, estaba lamentándose y resulta que el balón dentro de la portería. Sí. Bueno, pues. Era muy rápido Lemens. Erwin era muy rápido bajo palo. Ese, una buena parada. Pues problemas porque 2-3, quedando todavía prácticamente media hora de partido, el Madrid se iba a volcar a la meta del Racing. Hay dos balones ahí, el árbitro tiene que parar eso. Y ahí sí que se nota el Bernabéu, ¿verdad? Mira, ha salido al terreno de... Sí, señor. Salva ahí. ¿Este que era turco? ¿Puede ser que era turco este chico? No recuerdo. ¿Turco? ¿Lo tengo por yugoslavo o algo así? ¿Eslovaco? Eslovaco, sí. Igual, sí, ¿no? No recuerdo. No recuerdo ahora porque ya recordar todo eso. Ya. Bosnio. ¿Eh? Bosnio. Bosnio.
Vale. Muy bien. Ahí bueno, está pues... Google ayudándonos. Lolín, ¿qué? Pues nada, que lo que hablábamos un poquito antes, que tiene mucha importancia la labor del entrenador, lo que decía un poquitín antes José, ¿no? Yo creo que el Racing no se descompone en ningún momento, con las líneas bien definidas y sabiendo muy bien a lo que jugaban, que era la salida por en velocidad, buscando a Pedro Munitis y Salva. O sea, yo creo que eso sí que lo tenía muy claro. Mató una vieja Roberto Carlos, ¿eh? Sí, ahí a ver quién era valiente que se ponía en la barrera cuando tiraba este. Punto sin saltar, ¿no? Bueno, te tapabas todo ahí. José, te hice un homenaje el otro día en directo en la radio en el último partido que hemos retransmitido. A ver si sabes por qué. Numancia 1, Racing 2. Ahí va. Ahí va. No. El Racing allí, ganamos allí, en segunda. El otro día ganó en Soria, 1-2. Ah, que ganó allí. El Racing. Mis dos equipos. Bueno, tus dos es equipos. Tú jugaste en el Numancia un año, muy poquito, o dos, ¿no? Dos, sí. Ya, pero, ¿dónde me retiré? ¿Cuántos goles marcaste con el Racing? Marqué uno. ¿Dónde? En Santander. Al Compostela. No, ojo, te hice un homenaje porque yo dije, miren, me acabo de acordar yo aquí, en Soria, ahora que vengo, después de no sé cuántos años que no veníamos aquí a Soria, que aquí marcó, ganó el Racing el último vez que vinimos y marcó el gol 7. Bueno, da igual, está muy bien dicho. También marqué, ahora que me acuerdo, también marqué un gol allí, sí. ¿Marcaste claro, allí? Claro, ganamos 1-2. Ganamos 1-2. Un golazo desde fuera del área, un pepinazo de aquella semana que estaba yo. Que, claro. La pegaste con la zurda allí. Ganamos 1-2. Y yo me acordaba. Bien. Pero yo es que me centraba en el jardinero. Eso es. Entonces yo digo, mira, aquí ganamos con gol de 7. Pues mira, me da buena espina. ¿Ves cómo me acuerdo? Muy bien. Bien, Pedro. Tú, y si vas a otros campos, también di que marqué yo, que... No, porque... Un pequeño homenaje también. No. Ojo, el Real Madrid ahí buscando el empate a 3. Se venía Montes, ojo al balón para McManaman. ¡Joder, Lemens! ¡Qué rápido, Lemens! La jugada del Real Madrid, qué rápido, Erwin Lemens. No olvidemos que era internacional con Bélgica. El balón para Espina. Tocando Espina para Manjarín. Qué bien se va Javi Manjarín, que había venido del Racing, del Deportivo de La Coruña. ¡Ojo, la bonita jugada! ¡Qué bonita! Viene Gonzalo Colsa, llegó antes Iván Elguera, le quitó el balón, pero venía de nuevo el Racing allí por medio de Colsa para intentar robar ese esférico. La quiere sacar Elguera. Ahí está. ¡Qué bien! Gonzalo Colsa se la deja para Salva. Va a poner el balón atrás. Salva. Ha salido el balón. Por fuera de portería. Pero fíjate dónde apretaba el Racing. No pito fuera de portería. No, a ver. Bueno, esto era fuera de juego en todo caso, si llega a llegar ese balón ahí a Raúl. No había pitado nada. Ojo, Washington Tice, otra vez Munitis, recibe al borde de la de Munitis, se va Munitis, mete la pierna ahora Elguera y recupera el Real Madrid, que buscaba el empate a 3. Ahí venía Iván, tocaba el balón atrás para Iván Campo. Iván Campos se va a quitar el balón de encima, no logra robar el Racing, sí lo hace ahora. Metió la pierna allí José Sietes y abortó la contra del Real Madrid. Ahí está buscando ya el balón Jeremy. Buscaba en largo, tiene un saque de banda profundo, tocó a Anelka, balón atrás. Balón de McManaman, ojo el balón para Raúl, al borde del área la va a pegar, tocó el balón en Arceno. Y el esférico a las manos de Erwin Lemes, que abre ya el balón a banda. Quiere salir el Racing por allí. Ahí está Colsa. Se va a parar. Va a tocarla para Espina. Espina de nuevo para Gonzalo. Juega el Racing tranquilo. De banda a banda recibe Munitis. Ahí está en la banda. Con él está Roberto Carlos. Se viene Munitis para adentro. Ahí está buscando un pase. Lo hace con Salva. Quería devolver la Salva. Cortó el balón Iván Campo. Da en el árbitro. Recupera el Racing. La perdió ahora. De nuevo el Racing y el balón buscando de McManaman a Anelka, venía José Sietes, rápido como una flecha para cortar ese esférico y jugarlo con Melver.
La quiere tener el Racing. Se empieza cada vez a encontrar más cómodo el Racing. Y eso que jugar con 2-3 en el Bernabéu, segunda parte complicado, desmarcaba Vivar, Dorado se desenganchaba, lo ves Salva buscando a Munitis, Elguera, y al final saque de esquina. ¿O no? No pita, no, eso. Puerta. Saque de puerta. Sí. Diego, nada, no hay manera. No, no. O sea que va a ser imposible, ¿no? Por lo que veo. Pues no, todo indica que sí. Ya lo siento. Pues nada. Mira cómo se ríe el Olín por la caña que le has metido a él con que no iba a ser capaz de conectar. Ah, bueno, es que mira cómo se ríe Lolín. Lolo ha entrado al cuarto partido. Que lleva un mes intentando que la tecnología no se pegue con él. ¿Pero qué dices? Si domino las redes sociales a la última. Me dice Balmonte, esto es para tontos, pincha aquí y ya está. Bueno, mira cómo está dejando el resto. No te iba a decir, ¿qué te iba a decir, Lolo? Ojo que se va Roberto Carlos, abre el balón a la banda. Balón atrás, Leme. Oye, con Lemens, si no recordaba yo tantas intervenciones de Will Lemens, ¿eh? Sí, en un momento es que ellos achicharon un poco. Iban por detrás del marcador y sí que en la segunda parte ellos estuvieron ahí 20 minutos achuchando, 25 minutos, que no tuvieron remates claros, pero sí que sí tuvieron llegadas. Bueno, este también, Balich, si le hubieses hecho el informe, no era jugador para el Real Madrid. Hombre, yo creo que para mi equipo lo hubiese querido, ¿eh? Pero para un Real Madrid un poco justito, sí, la verdad. Ahí está el balón en largo, ha cortado el Real Madrid, se enfadaba ahí Salva. Ese año, además, como hemos comentado antes, se iba a proclamar pues pichichi de la Liga Española. La única vez en la historia que el Racing ha tenido un pichichi. Que es muy difícil que un equipo modesto o pueda tener un pichichi. Y ahora ya me parece que va a pasar, es imposible, ¿no? O sea, ahora el pichichi pues tendrá que ser de uno de los dos o tres equipos grandes. No hay otra historia. José. Muy difícil. No, es prácticamente imposible. Ya no te digo de Racing, te digo de incluso de un Valencia o de un Betis, claro. O de un equipo que esté jugando en Europa. O te voy a decir, incluso del Atlético Madrid. Mira lo que te... Bueno, ahí todavía hay más posibilidades. ¡Ojo, el balón que queda suelto! Llega Raúl, bien el Racing. Ahí, cortando el esférico, ha pitado falta, además del jugador madridista, la falta clara. La pitó el colegiado. Ahí estaba Arceno, el polaco Arceno. ¿Eh, José? Arceno Mataló. Bueno, ese era... En la grada. Ese era... Es que heredó lo de Merino. Era primero Merino Mataló y luego era Arceno Mataló. En paz descanse. Mira, el gran Susti, sí señor, pobre hombre. Sí. En paz descanse, qué buen... Ay, qué pobre. Bueno, te voy a contar una anécdota. Ahora se produce el cambio. Entra Sergei Sustikov, que tenía una calidad... era un futbolista determinante. Sí, el otro día lo dijo Jesús, que la primera vez que le vio entrenar, Merino decía, el Capi Merino, que creía que le iba a dar al Racing un punto tal, dice que con este... Es que igual hasta podemos aspirar en UEFA. Tenía una calidad como pocos futbolistas he visto yo. Hablo mucho con Raúl Ruiz. Yo creo que fue antes del confinamiento y me dijo, me llamó él desde Málaga. Me dice, Pedro, ¿sabes lo que me acaba de pasar? Porque, bueno, Raúl, ya sabéis que ha entrenado ahí en Moscú, antes ha estado en la selección ucraniana, bueno, todas estas historias. En el Rubin Kazan. Y ahora no tiene equipo, pero normalmente en enero los equipos rusos van a Marbella, a Málaga, allí a hacer las pretemporadas, porque no tienen liga, ¿no? Y estaba viendo un partido de dos de los equipos, ahí concentrados allí, como 8 o 10 rusos, y entonces vio salir a un futbolista y se quedó clavado, porque le recordó muchísimo a Sustikov. Dice, joder, si es que tiene su mismo físico, es que corre igual, es que juega igual... Y preguntó, dijo, oye, este chaval, el hijo de Sergei Sustikov, que tiene apenas 18 años y que ya está en un equipo de la primera división de Rusia. De Rusia. De Rusia. Y dice, con una calidad que le diferenciaba, y eso era bueno, porque tenía más rapidez con el balón, ese era más dinámico. Pero bueno, Sergei, ya saben que murió hace unos años...
creo que fue un ataque, un ictus, ¿no? No recuerdo exactamente si fue un infarto, un ictus, no lo recuerdo, hace de esto, pues eso, 3-4 años, ¿no? Era un muy, muy buena persona, pero con un pequeño problema que tenía que no pudo superar, lamentablemente. Sí, a veces ya sabes, las cosas vienen como vienen en la vida, ¿no? Y bueno, pues el... ojo, que viene la jugada del cuarto gol, que viene Cuco Sientes, penalti, claro, ojo al manujo. Vamos, clamoroso, vamos. Mira, no, se quiere quitar. Mira, me quita hasta la bota. No, te la quieres quitar tú, que es diferente. No la podías sacar. Qué diferente se ve, tengo esa jugada en mi cabeza, en mi retina, y a verla en el campo. En mi cabeza parecía más clara todavía. Ya, es que ¿sí? te toca. Clarísimo, le pisa. Te pisa. No, me quita la bota, la verdad. Te pisa la bota. Es que... Nos fijamos, pero arriba te toca muy poco, pero atrás te pisa. Que además... Pero José, hace mucho, ¿eh? Fue una jugada determinante, porque era pero el que daba tranquilidad. Hace mucho que engaña al árbitro bien, se tira para adelante... Oh. No, o sea, a mí me hizo un favor, no sabía qué hacer con el balón ahí. Digo, pues aquí me tiro, como hacía el otro, yo me hago muerto. Pues yo ahí me hice el muerto. Sí, pues penalti, claro. Y ahí venía Salva, que era el que lanzaba los penaltis. Bueno, y tuvo un porcentaje de penaltis espectacular. Ahí hacía esa paradiña, engañó a Casillas y el 2-4, minutos 75. Fue una jugada determinante porque faltaba un cuarto de hora. Era mucho tiempo en el Bernabéu y psicológicamente verte dos goles por delante le daba al equipo una tranquilidad tremenda. 2-4 en el Bernabéu. ¿Cómo le engañó, eh? ¿Cuántos goles metió Salva del penalti ese año? Yo creo ver, que metió 14. 10-11. Podéis mirar, 10-11. Yo creo que eran 10-11. Y que falló uno solo, me parece. Mira qué penalti clarísimo. Mira. Bueno. De pitarle otra vez. Es que caigo un poco ortodoxo, pero penalti, claro, vamos. Y expulsión, árbitro, expulsión. Bueno, pues el 2-4. Sí, si podemos ver el dato ese, si podéis mirarlo. Estoy en ello, estoy intentando. Yo creo que son 11, ¿eh? Si coincidimos los dos, es por algo. Ahí viene el balón de Roberto Carlos para Balich y el balón para el Racing, que no se conformaba, quería la manita en el Bernabéu. Que yo tengo 14 en la cabeza, no sé por qué. 14 goles de Muritis, 14 goles de penalti, 14 algo, no sé de qué son esos 14. A Pedro le pasa también con el 22, ¿no? ¿O con qué número era ese? No, la número con el 22, no, con el 11. En el 11, algo, sí. El 11, yo veo el 11 por todos los lados, Cuco. Sí, pues nada, pero claro, siempre es la 1 y 11 o las 11 y 11. Cada vez que veo el 11 es psicología. ¿Qué era? De extremo zurdo con el 11 en la espalda. Sí, el 11 lo veo en todos los lados. Bueno, pues, Chema Alonso. 11 goles metió de penalti ese año. 11, sí, señor. Estoy mal, madre mía. Hay cabeza que tengo. Pues se va Manjarín. Chema Alonso. El gran Chema Alonso. Sí, señor. Ese año no era titular, era Melver y Arceno. Melver, con la llegada de Tais, pasó de empezar jugando de lateral a central y Chema, pues que había sido titular muchos años en el Racing, pues ese año le tocó entrar en momentos determinados, ¿no? Sí, pero luego sí que jugó bastante cuando empezamos a jugar con línea de tres atrás, cuando llegó prácticamente Benítez, que jugamos con tres. Sí que jugó bastante en el medio, jugó bastante. Luego ya cambió a línea de cuatro y ahí sí que fue el que salió un poco del equipo titular. Chema, que era capaz de exprimir al 120% sus posibilidades como futbolista. Técnicamente, Chema pues era lo que era, pero era un futbolista de 10 en todo lo demás. Listo, inteligente, sabía cuándo tenía que dar el balón, no se complicaba nunca la vida, era fuerte, era rudo como un central. Es decir, ahora le hubiese costado con esas características jugar, porque ahora se exige más a los centrales, tocar y tal. Pero Chema exprimió al 100% sus cualidades. Era un jugador muy inteligente.
Sabía de lo, sabía cuáles eran sus limitaciones. Y eso es lo que un jugador tiene que tener muy claro en esta vida. Sabía, hacía lo que sabía. No se complicaba más, exactamente. Es lo que me ha pasado a mí. Saliendo el Real Madrid, bueno, a estas alturas ya del partido, faltando prácticamente 11, 12 minutos, pues en el Bernabéu no puedes cantar nunca nada, vamos. Nunca, ni hasta nada, en el tiempo añadido, vamos. Qué va. Un gol, ahí te hacen un gol de ahora y vamos, y es que, bueno, en esos campos... También era un Madrid, que lo hemos dicho antes, ojo, el Racing era decimosexto con 39 puntos, a 4 puntos del descenso. En el descenso estaban, en esa jornada 34 que iba a terminar, Sevilla 27, descendido ya, Atlético de Madrid 33 y Betis 36. ¡Qué equipos, La verdad es que el Racing en aquella época tuvo mucho mérito esos años que estuvo ahí, manteniéndose en primera. Ahora quizás es cuando más valor le das con el paso del tiempo, ¿no? El mérito que tuvo con aquellos equipos que había tan fuertes y manteniéndose jornada tras jornada. Ahora le das más valor. Sí, ahora le das más valor. Pues, ¿sabes qué tres equipos descendieron aquel año? Pues el Sevilla, Betis y Atlético de Madrid. Betis, los tres que en esa jornada 34 estaban últimos fueron los que descendieron en la 38, Ojo, Sevilla, Betis y Atlético de Madrid descendieron ese año 2000 a segunda división. Atlético de Madrid de Hasselbein, ¿no? Puede ser, que cayó en Oviedo, puede ser. Sí. Sí, se salvó Kiko, el Oviedo. Kiko Narváez. Sí, señor. Solari y Valerón en el centrocampo, cuidado. Tenía equipazo. Descendió. Con el Sevilla y con el Betis. Descendieron los dos. Y el Racing acabó decimoquinto con 46 puntos. Un equipo que 4 años antes había ganado Copa y Liga. Sí, el de Jesús. Sí, señor. Con Anticha en el banquillo. Sí, en el 96. Bueno, estamos en los últimos 9 minutos ya de partido. 2-4, ahí está Anelka, que no la ha tocado desde que ha salido. El bancaje ahí de José Sietes. Y el Racing que quería salir a la contra. Otra vez Munitis. Viene a recibir en la media punta. Otra vez se enfurece buscando una solución ahí. Al final el balón es para el Real Madrid. Toca Morientes jugando a la banda para McManaman. Ahí va a encarar McManaman a Sietes. Se viene hacia el centro. No hay falta, yo creo. Vamos. Nada, es un poco falta ahí. La pita un poco para compensar. Le adivina el recorte y no hay falta. Otra vez allí entrando Jeremy y sacando la defensa del Racing a ella, que se había metido ya, eso sí, ya en su propio campo, entre otras cosas por el miedo al cronómetro, a que pasara ya. Ahí conscientemente te metes atrás. Pero es que encima no pasa el tiempo. Miras el reloj y miras al rato y dices, pues eso solo pasa un minuto. Es que no pasa el tiempo. Es increíble. Increíble. Vamos a ver ese balón de Balic de córner de esquina. Sacó la defensa del Racing. Balón para siete. Se da la vuelta. Otea el horizonte. No encuentra a nadie. Vamos a ver en largo. No llega Munitis. Y recupera de nuevo el Real Madrid. Roberto Carlos la toca para Redondo. Redondo jugando a la banda. Roberto Carlos. Le cuesta al Real Madrid. Ahora cerrando líneas el Racing. Todos metidos en su campo. Ahí en estos últimos minutos que aguantar ese 2-4 en el Bernabéu. Nunca históricamente el Racing había metido 4 goles en el Santiago Bernabéu. Y dudo mucho que se vuelvan a conseguir 4 goles en el Bernabéu o en el Camp Nou. De lo que estamos hablando, de marcar allí 4 goles. Ahí está Melber. Fíjate el Racing cómo le presiona al Madrid y cómo sale con el balón de lado a lado, con tranquilidad, sin ponerse nervioso. El Madrid corriendo detrás del balón. Y ahí está Espina. Qué bonito el Racing. Cómo triangula, con qué tranquilidad. Ahí está el balón de falta. Y puede ser hasta tarjeta eso.
Ahí está. Hombre, hombre, es que no, hombre, es que, hombre, 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 es que tarjeta clara. No, vamos, ese chico no, no, ese árbitro no se ha perjudicado. ¿Pero has visto cómo la tocabais ahí, José? Sí, sí. El equipo jugaba muy bien al fútbol, lo que pasa que luego pecábamos de, a veces, de no ingenuidad, no, pero teníamos errores puntuales que nos penalizaban bastante luego, sobre todo en casa, sobre todo en casa. Sí, porque yo creo que este fue, hablo ahora de memoria, bien Lemens otra vez ahí abajo, ya mucho tiempo que no disparaba el Real Madrid, creo que este ha sido, o en aquel momento al menos era, el mejor Racing de la historia fuera de casa. Pero ganaron 8 partidos fuera de casa, puede ser. 7-8 partidos. Sí, una barbaridad. Sí. No sé si después ha sido el mejor Racing. Ha habido otro Racing que lo ha superado fuera de casa, ¿eh? No lo sé. Porque igual con Marcelino, sí, vaya usted a saber, con Portugal. No lo sé. Pero en aquel momento histórico era el Racing con mejores números fuera de casa, en primera división. Y el problema es que era uno de los peores en casa. O sea, era una pena. No sé si había ganado 3 partidos o 4 en casa. Unos números tremendos. Sí, y luego partidos que se empezaban bien, ¿eh? Que empezamos ganando, pero al final nos empataban o acabamos perdiendo en los últimos minutos. El equipo era un equipo que con Benítez jugaba muy bien al fútbol. Tocaba, triangulaba... Sí. Y aquí te esperaban y a la contra teníamos dificultades, nos costaba cerrarnos. No éramos un equipo defensivo, es un equipo muy ofensivo que sin balón sufría. Era raro, pero así era. Sí. No sé si tienes ese dato, Jorge, de aquel año del Racing. Lo estoy buscando, a ver... El internet me va como me va, ¿eh? Mira a Paco Rado atrás, al fondo, mirar a Paco Rado atrás, sonriendo. Sí, señor, Paco Rado, sí, señor. Paquito Rado. Y Bechazni. Y Bechazni, sonriendo. Con la sonrisa. No se ríe, Paco. La de Mir Bechazni. Ahí que pitó el árbitro, nada, no había nada. Nada. Sí. Pensaba que era un delantero que llegó con una fuerza tremenda, era un tanque. Y era un buen delantero, pero quizás esperábamos un poco más de él, ¿eh? Porque era un delantero internacional con Rusia, ¿eh? Metió goles, ¿eh? Las cosas como son. Yo creo que en líneas generales dio un buen rendimiento, ¿eh? Sí, es verdad que luego cuando se fueron todos los rusos y quedó un poco solo, igual le afectó un poco eso. Era un jugador que no tenía mucha convivencia con el resto de la plantilla, ¿no? Era ruso. Sí, pero era un ruso diferente, en el sentido de que... No, era muy, muy buen chaval, muy buena... Muy buen, no, pero muy era muy tal, introvertido. Pero... Era introvertido. Sí, sí, pero por eso te digo que al que marchar todos los rusos que tenía el Racing de aquella, se quedó solo prácticamente, porque estaba Faisulín, recuerdo, y... Pero era Faisulín y era... Estaba Popov, estaba Cimantovi, había unos cuantos. Ah, no, bueno, aparte de Popov y Radchenko, ojo, esa volea, Bechazny, que estaba con Sustikov, y había venido Ulianov, Sergei Ulianov, y había venido también otro que entrenó, pero no llegó a jugar, que era Gennady Perepadenko. Bueno, pues estamos ya en el final de este... Histórico 2-4 con 5.000 cántabros que habían acudido al cocido, a la fiesta del cocido, ese mismo sábado. Había llovido aquel día un montón, recuerdo. Y bueno, pues el Racing ya no iba a sufrir, quedaban ahora 3-4 minutos y iba a conseguir una victoria pues que le iba a catapultar, porque el Racing se iba a colocar a 6 puntos del descenso faltando 4 jornadas. 42 puntos, que era lo que se decía, hay que conseguir 42 puntos. Pues efectivamente, esos 42 puntos ya prácticamente te daban un poco la permanencia en primera división. Ahí está el balón. Lolín se marcha, ¿no? Lolín, ¿qué ves? ¿Qué más? Dime. No, estaba buscando que tengo precisamente yo de ese partido, tengo unas fotos yo de este partido.
Es más, visité la sala de trofeos del Real Madrid ese día. No lo dudo. Bueno, pues Vicente del Bosque, que era el entrenador del Real Madrid por aquellas, y era, seguro, era Lorenzo Sanz. En paz descanse también, sí. Lorenzo, sí. El presidente del Real Madrid. Había ganado la Copa de Europa, la séptima, hacía 2 años, con aquel gol de Mijatovic, y volvería a ganar un mes después ante el Valencia la octava Copa de Europa. Era la octava Copa de Europa. Y ese mismo año había elecciones y el Madrid gana la Copa de Europa. Un mes después hay elecciones y las pierde Lorenzo Sanz, las gana Florentino. Lorenzo Sanz se confió pensando que, habiendo ganado la Champions, 2 Champions prácticamente seguidas, iba a ganar las elecciones. Pues empezaba a llegar aquello que se llamaba marketing, y eso lo dominaba Florentino Pérez como nadie. ¿Y sabéis por qué ganó? A ver si os acordáis. ¿Por el voto por correo, puede ser, o algo así? Sí, pero pues ganó por el voto por correo, pero no fue esa la clave. La clave fue que fichó a Luis Figo. A Luis Figo, claro, sí. Lo desveló tu compañero Joserra en el larguero. Sí, señor. Y al fichar, ese libro. Al fichar a Luis Figo, la gente dijo, le hemos ganado la Champions, pero ver vestido a Figo de blanco puede mucho. Y ganó las elecciones. También porque voto por correo se confió Lorenzo Sanz, la verdad. Bueno, pues esto ya es el final del partido. 3 partidos ganaron en casa del año, ¿eh? ¿Cuántos? 3. ¿Tres? Bueno, 3 de liga, ¿eh? 3 de liga. Luego en Copa le ganaron al Hércules 3-0 en 32avos. Tenemos ya... buena memoria, José. 3 o 4, efectivamente. O sea que, seguramente, ganar 3... Fuera 7. Pues ganar 3 es el peor Racing de la historia. En casa, digo. Ganar 3 sí, partidos, claro, de 20... Claro. Una ruina, claro. Es una ruina. Es un dato malísimo. Malísimo. Y empates bastantes, ¿no? Creo, ¿no? Sí, Diego, empates sí, muchos. En las redes. ¿Qué enseña Lolín por ahí? A ver qué vemos por ahí. Lolín, no vemos nada. La entrada, ¿no? ¿Qué es? No, esto es la sala de trofeos ahí, no. Y aquí el campo, desde arriba, el Racing abajo, al empezar el partido, y alguna que otra más de ese día. Madre mía, Que estuve allí, Pedro López, que estuve allí. Si yo tu madridismo no lo discuto. Bueno. Ellos estamos para hablar. Ellos estamos para hablar de los demás. Gracias. Monetis sería lo suyo. Ah, no, que es José Sietes. Si no es Monetis, ¿qué es Sietes? Mira, qué jugada. Mira, qué recorte, madre de Dios bendita. Ahí se me apagó la luz. No. Que de vez en cuando yo subía por ahí, de vez en cuando, hombre. Ya está acabado. Ya no sé si ha puesto 2 o 3 minutos. Pedro, mira por qué llevo puesta la gorra. Porque aquí la llevo puesta. El día del Bernabéu. Efectivamente. Si dices que es la misma, ya. Cuidado. Porque me trae buenos recuerdos. Ah, pero ¿es la misma gorra, Lolo? ¿Cómo? Que si es la misma gorra. La misma, ¿eh? La misma gorra. Sí, la misma. O sea, lavada, pero. Ya, hombre, ya sabes. Joder, madre. Salió buena esa gorra, ¿eh? No, que sí. Que Diego, ¿dicen algo, preguntan algo los que les ha parecido a los...? Pues fíjate que nuestro protagonista, el único que hemos conseguido que le dé el enlace, pinche, y está con nosotros, le está sorprendiendo a mucha gente el partido. No lo recordaban y dicen que Pedro Muritis evidentemente fue el mejor y la estrella de aquel día. Pero que el partido de 7 es cuidado también, ¿eh? Ah, bueno. De vez en cuando, pues teníamos un día bueno, de vez en cuando. Preguntan por aquí, José, que si recuerdas aquel día, bueno, no fue el único en el Santiago Bernabéu, el miedo escénico ese del que se hablaba al salir por el túnel de campos grandes como el Bernabéu, el Camp Nou, ¿qué recuerdas de ello? Yo, no con el Racing, pero te voy a decir la primera vez que yo visité el Bernabéu. Fue con el Oviedo, en el año 94. Ya llovió un poco. Y
tú cuando llegas antes del partido, hora y media antes, que entras, que está vacío, y yo cuando salía del vestuario hacia el campo de fútbol, o sea, hacia el terreno, para ver cómo estaba el campo y lo típico que vas a dar, empecé a subir esas escaleras y empecé a mirar y a ver esto, lo que es la grada que se te venía encima, y dije, oh, me empezó a entrar como un tembleque, obvio, sí, miedo, madre mía, madre, que no veía el cielo, que no lo veía, que no lo veía. Y es más, te digo la verdad, sinceramente, estuve a punto de decirle a Radomir Antic de aquella que no quería jugar, que no podía. Luego salí a calentar y con la cano ya cambió un poco, pero al principio, cuando estaba vacío, a mí me impresionó más vacío que con gente. Es que es un campo muy, muy cortante, como Mestalla. Son campos que no son abiertos, como el Camp Nou, que da más sensación. El Camp Nou, impresión, exactamente. Esto es ahí, que son... Yo, de Mestalla, lo que recuerdo es en la cabina de radio, todas las veces que voy, un miedo tremendo a caerme. O sea, porque es muy cortante. Digo, joder, yo aquí, como me caiga, me voy al campo. Bueno, pues ya terminó el partido, Cuco, que ha sido un placer. Veo que sigues conservando, como Lolo la gorra, tú el chándal del Racing de aquella época. Esto vamos, la verdad es que guardo pocas cosas porque lo típico, lo vas dando todo y tengo solamente que un par de camisetas y el chándal y algo de entrenar que tengo. Pero eso lo pongo solamente para casos excepcionales. Bueno, Bordalás, que ha sido un placer, como siempre, que dale un abrazo a ti. Que tiene que subir en lealtad, porque se tiene que subir. Sí, o sea, sí. Y volver a Segunda División B, que no vamos a estar nosotros, ¿eh? No sé, nosotros no vamos a estar. No. Ya no voy a, que si vuelve a haber otra vez el encuentro ese tan bonito que hay entre Villaviciosa y Santander, que sea en mínimo en segunda. Bueno, vamos a ir en verano, o vamos en verano a jugar un pachanga. Eso, un amistoso y a reunirnos aquí, eso sí que está bien. José, un placer muy grande, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y siento la chapa que os he dado durante todo el tiempo. Nada, pero hemos pasado aquí una tarde, mira, con lo difícil que es hacer cosas ahora que te distraigan, pues mira, estas cosas hacemos. Pues mira, yo tengo aquí bastante distracción, por desgracia, tengo bastante, pero bueno. Ya te pediremos ayuda para el mercado, vamos a ver si de verano, de otoño o de invierno. Estoy loco. Estoy loco, no me pidas mal, por favor. Besos a todos. Gracias. Oye, ¿cuál es la próxima? Bueno, un abrazo muy fuerte. Aplaudir todo el mundo. No, pero digo que ¿cuál es la próxima? Ah, pensaba diciendo hasta la próxima. Digo, bueno, pues ya veremos. Ah, sí, que ahora salimos a aplaudir. Correcto, la próxima. Pues, el próximo partido, no sé si hay más históricos o no. Es una que gran no lo pregunta, sé. Esa que me haces tú. Hay varios. Pero es que tenemos una agenda... No, pero tiene que ser como este, o como los que hemos hecho, que tengan... Una de un ascenso estaría bien, ¿no? ¿Ascenso fue? Bueno, ¿sí? ¿No? Podemos poner el ascenso del Racing ante el Reus. Sí. ¿Qué se le podemos hacer, además, montando las imágenes? Sí, claro. Baleares, Pedro, Baleares, que el Reus nos metió una pampana, el Reus nos puso a la moda. Bueno, y la semana que viene, ya les adelanto, vamos a hacer un programa... Haremos un programa la semana que viene, ya les diré cuándo, con el presidente Peláez, con las nuevas medidas, que haremos una tertulia. Y bueno, vamos a ir ya y que yo espero en mayo, espero, que podamos estar ya en la emisora y hacer programas con todos ustedes, aunque no haya fútbol todavía, pero que espero que para ese mes de mayo, no sé cuándo, pues sí podamos hacerlo. Lolín, un abrazo. Bueno, mira, Pedrito, aquí con la séptima. Va a compartir la pantalla. Aquí con la séptima. Sí, señor. Ah, ahí estás con la séptima, sí, señor. Y aquí, mira, la casa de campo. Ahí no te la veo. Casa de campo y los autobuses y tal. Ahí el día del cocido, que es el día de este partido. Ahí con los autobuses al fondo. A ver, toma. Que no, que sí, pero que vaya foto. Una foto. Se ve ahí. ¿Pero qué fotos guardas, Loli? Porque te digo que ese partido estaba ahí, hombre. Sí, lo digo. Ese partido, esa foto puede ser de... El descampado de ahí, de la albería. Que le bajaré. Que fotos a los autobuses y al parking. Y tal. Escucha, pues hombre, claro, llegábamos allí, que era el punto de encuentro de todos los cántabros. Sí, pues hombre. De acuerdo, hombre. Que ya no íbamos con los pollos. Que ya no íbamos con los pollos al Corte Inglés, joder. Que fue un histórico. Claro.
Que fue un día histórico, que había allí que había 4.000, 5.000, como en Salamanca, como en Zaragoza. Oye, Lolo, pero... Y sí, claro, y en la Casa de Campo se hizo un cocido montañés. Claro, pero pues, ¿qué? ¿Cámara de tirar de 35 o de carrete? Ah, pero es que estos chavalines que tienes ahí a tu lado que no han vivido estas cosas, bueno, que, bueno. Que... Oye, chavalines, pero bueno... No chavalines, ¿sabes? Riesgo, ¿eh? Con la edad nuestra... Llevamos unos cuantos veranos, Pedro y yo, ¿eh? Eso sí, es verdad. Dos o tres más, ¿eh? Listo. Tú tienes dos o tres más. Estás cerca de los 60 y aquí tienes 57. Yo tengo 57 y tú 57. Por eso, ya lo tienes ahí. Ya eres de riesgo. Pero, ¿no? Eres de riesgo, Lolín, ya. Ya lo habíamos notado, lo de los veranos. Ya lo habíamos notado. Igual que yo. Bueno, una cosa es tener... más veranos y otro que te falte un verano, ¿eh? Que el que viene no sea para ti, ¿eh? Que el que viene no es para ellos. Bueno, gracias a Jorge, a Diego, por ese trabajo extraordinario con tanta gente que ha sido capaz de unirse al partido. Bueno, muchas veces no depende de uno mismo, o sea que... No, no, la verdad es que miren. El trabajo está hecho, Balbón, di que sí. Sí, señor, que sí, señor, sí, señor. Gracias, Diego, un abrazo. Gracias a Carlos y a ustedes, a todos los oyentes. Les emplazamos a otra cita, ya en las redes sociales les iremos diciendo, con otro partido histórico. La semana que viene al menos sé que vamos a tener un programa, porque tengo ya ahí a muchos contertulios que quieren volver ya a la actividad, aunque sea a través del teléfono, y porque hay que contarles un poco cómo está la actualidad del fútbol de Cantabria, con esas nuevas decisiones que ha adoptado la Federación Española de Fútbol, sobre todo que va a afectar a los ascensos, porque ya saben que no va a haber descensos, que este año no hay descensos en tercera, no hay descensos en preferente, no hay descensos en primera regional, y lo que sí va a haber es ascensos, por lo que digamos que las categorías van a quedar con un número mayor de equipos y va a haber que jugar, digamos, con un calendario más apretado para el año siguiente, eso sí, volverse o en dos años otra vez a la situación actual. Pero bueno, eso ya se lo iremos contando, y cómo va a ser ese periodo de segunda, de tercera a segunda B, el de segunda B a segunda, qué va a pasar con el fútbol profesional, en fin, todas esas cosas que todavía son una auténtica incógnita. Como quedan nada, apenas 5 minutos para las 8 y hay que salir a aplaudir. Hasta aquí hemos llegado hoy, espero que les haya gustado el partido y que por lo menos estas 2 horas ustedes se hayan distraído un rato y un tiempo de este confinamiento que empieza a ser de excesivamente largo, pero que es absolutamente necesario. En fin, muy buenas tardes o noches ya casi, y hasta la próxima cita. Adiós.